Saint-Germain. Obras completas. Volumen 3. ¿Cómo actúa la sustancia luz electrónica en el cuerpo físico? Vuestra poderosa presencia IAM Yo Soy, IAM, en su forma tangible de sustancia luz electrónica, se encuentra aproximadamente a 5 metros por encima de vuestro cuerpo físico. En los seres inarmónicos o poco evolucionados esta presencia está más alejada y puede incluso retirarse hasta 15 o 16 metros. Por el rayo que parte del corazón de la presencia, pasando por alto de la cabeza y anclándose en el corazón de la carne, recibe este la energía luz, la esencia de vida, que le hace latir y permite al cuerpo físico tener la inteligencia necesaria para su actividad. Tan pronto como este rayo se retira, la forma física queda inerte y las facultades y el conjunto de los sentidos, aún estando en perfecto estado, no funcionan más. Porque la fuente de nuestra vida no está en la forma física, sino en la poderosa presencia IAM Yo Soy, IAM. Jamás digas que toda tu divinidad está en tu corazón, porque sería entonces un ser físico manifestando la perfección, la inteligencia, el amor y la belleza. Belleza. En realidad, un solo rayo de tu presencia divina desciende al corazón físico, prestando así su vida a la forma del yo externo cuyos elementos constitutivos le pertenecen. Solo la cabeza y el corazón de la estructura física están representados con luz blanca, nimbada de sustancia oro y rosa del amor divino, sugiriendo así que la corriente de pura esencia de vida divina no debe descender por debajo del centro del corazón, diafragma, sino remontar hacia el centro creador del cerebro. El resto del cuerpo de carne está sumido en una L llama violeta, que sube desde los pies, atraviesa el cuerpo de deseos. El cuerpo mental inferior y se eleva bien alto por encima de la cabeza hasta su encuentro con el círculo electrónico azul que rodea el cuerpo de gloria y el corazón del cuerpo mental superior. Alrededor de este pilar de llama violeta se encuentra un tubo de luz blanca electrónica, descendiendo de las manos de la presencia crística, cerrándose bajo los pies del cuerpo físico y de un espesor de 30 centímetros. Este tubo constituye una protección impenetrable a toda imperfección de pensamiento, de sentimiento o de acción, porque tiene su luz blanca la más elevada tasa vibratoria en manifestación y no puede penetrarle cualquier imperfección que represente una tasa vibratoria inferior. Debemos pedir a nuestra poderosa presencia IAM Yo Soy, IAM, que nos envuelva en este tubo de luz electrónica, con el fin de aislarnos de la discordia y de la destrucción del mundo exterior de creación humana. La llama violeta que llena el interior del pilar en el tubo es la representación sensible de la actividad del amor divino en su misericordia, es la gracia, es el perdón. La luz electrónica en la tasa de vibración que llamamos violeta tiene por efecto alzar la tasa vibratoria de toda sustancia que atraviese, eliminando así lo que es impuro o de vibración lenta, consumiéndolo instantáneamente y permitiendo así a la energía liberada volver al depósito de sustancia y de energía luz universal. En y alrededor de nuestro cuerpo físico se encuentra toda la acumulación de sustancia descalificada que hemos generado en esta y anteriores vidas. Nuestra alma es la que debe ser salvada. Todos estamos obligados por la ley cósmica a purificar la energía empleada en las creaciones imperfectas presentes y pasadas. Por ello, debemos llamar a nuestra poderosa presencia IAM Yo Soy, IAM, en acción para que cargue o active la llama violeta en nuestra acumulación discordante, liberando esta energía por su acción purificadora y liberándonos así de las limitaciones de que estamos rodeados por nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras acciones imperfectas, que constituyen otro tanto de energía descalificada vibrando en nosotros y alrededor de nosotros. Las imperfecciones que los seres humanos manifiestan son debidas a su ignorancia o a su mala voluntad. La discordia de los pensamientos, de los sentimientos y de las acciones humanas jamás penetra en los electrones que son el núcleo del átomo, pero forman un revestimiento que vela la luz de nuestra estructura electrónica, constituyendo la densidad y la opacidad de la carne.
Cuando la atención comienza a dirigirse firmemente hacia la poderosa presencia I Am Yo Soy, IAM, el rayo de energía luz que viene del corazón de la presencia se intensifica. La circulación de luz en el cuerpo es más activa y los electrones responden a la radiación acrecentada. Desde este momento, el proceso de la ascensión ha comenzado. Se impone el empleo de la llama violeta consumidora. Ella es la manifestación del invencible amor misericordioso, del poder. 75. Purificador del amor sagrado, del fuego sagrado destinado a la tierra, la gracia acordada por la autoridad del gran sol central, que permite purificar la tierra y la humanidad armoniosamente y de una manera permanente. Cada vida es una ocasión de reintegrar a su pureza original la energía divina que hemos descalificado por nuestros errores pasados y presentes. Llamando dinámicamente a nuestra poderosa presencia I Am Yo Soy, IAM, en acción, pidiéndole que pase la llama violeta consumidora por esta acumulación discordante, podemos elevar la tasa vibratoria de esta energía, transmutando y esterilizando toda creación humana imperfecta, liberándonos así de la rueda de los renacimientos de la carne. Por un efecto de la misericordia divina estamos dispensados de mirar todos los errores de centenares o millares de nuestras vidas pasadas. Jesús dijo que muchos seres perderían la razón si tuvieran que mirar ciertas fases de su pasado. Ningún ser humano debe cesar de emplear diariamente la llama violeta consumidora durante 30 minutos al menos, hasta el momento de la ascensión. Todos han tenido pensamientos negativos, sentimientos discordantes. 75. Todos han pronunciado palabras destructivas representando otra tanta energía descalificada que vibra en nosotros y alrededor nuestro. Todos los seres que han cumplido la ascensión, Jesús y San Germán comprendidos, tuvieron que disolver por el empleo consciente de la llama violeta consumidora su propia creación, antes de que la sustancia de su cuerpo de carne pudiese vibrar a una tasa que les permitiera realizar la ascensión. Durante el periodo transitorio de la purificación, es indispensable hacer llamadas a la poderosa presencia I Am Yo Soy, IAM, a fin de que nos envuelva con el tubo de luz electrónica, aislándonos del medio exterior, de su destrucción, de sus sugestiones hipnóticas, de sus vibraciones, de todos los órdenes que vienen de la mente y de los sentimientos interiores de toda la humanidad. Este aislamiento no solamente nos protege, sino que aumenta nuestra receptividad con respecto a las directivas de nuestro cuerpo mental superior. Evitamos así añadir energía descalificada a la acumulación existente. El cuerpo receptor forma humana. Es el alma humana evolucionando en la materia, los cuatro cuerpos inferiores, el etérico, el mental, el emocional y el físico. La figura inferior de la carta representa la estructura atómica, el cuerpo de carne. El rayo de energía electrónica, o pura esencia de vida divina, que viene del corazón de nuestra presencia I Am Yo Soy, IAM, y, pasando por el corazón del cuerpo mental superior, penetra por lo alto de la cabeza, a través del cerebro y de la garganta, para arraigar en el corazón físico. Forma aquí una triple llama, rosa a la izquierda, oro en el centro y azul a la derecha, es la llama espontánea individualizada. Dios en acción en nosotros en el plano físico por el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio.
Los seres que reciben comunicación de la carta de la presencia mágica y de la explicación presente deben considerar que es posible para ellos realizar su ascensión con el presente cuerpo. Los seres que reciben comunicación de la carta de la presencia mágica y de la explicación presente deben considerar que es posible para ellos realizar su ascensión con el presente cuerpo. El primer paso consiste en el empleo intensivo de la llama violeta consumidora. Una gran paz y armonía vendrán al ser, permitiendo recibir las directivas divinas para una vida constructiva. Contemplando frecuentemente la carta de la poderosa presencia Ayam Yo Soy, IAM, su radiación de perfección se fotografía en las células de nuestra estructura física y se difunde sobre nuestro ambiente y nuestros asuntos. Muy pronto sabremos por experiencia personal que nuestra presencia Ayam Yo Soy, IAM, es un ser real, tangible, que nos inunda con su puro amor, nos guía con sabiduría, nos protege con todo poder. Nuestra atención irá cada día más fácilmente hacia el corazón de nuestra bien amada presencia Ayam Yo Soy, IAM, y su perfección se manifestará naturalmente en nuestra vida. Nuestras inquietudes y nuestros problemas se disiparán, porque son parásitos que viven de nuestra propia energía. Energía vital deslizándose en aquellos por nuestra atención. El tubo de luz se hará cada día más impenetrable, manteniéndonos invisibles e invulnerables a todo lo que no venga de nuestra presencia IAM Yo Soy, IAM. El estudio de los textos de instrucciones recibidos de los maestros ascendidos será nuestro descanso y nuestro único alimento espiritual, por el empleo de las llamadas o apelaciones técnicas, tan simples, de transmutación de la llama violeta consumidora y la recarga descalificada, entraremos rápidamente en una vibración tan alta que nos será posible mantener permanentemente el contacto consciente con nuestra divinidad. Permitiéndole manifestar su perfección en nosotros y alrededor nuestro, hijos de Dios, viviremos sobre la tierra purificada como dioses, cumpliendo su voluntad divina, manifestando su gloria y la victoria de San Germán y de todos los maestros ascendidos. Poderoso Ayam Yo Soy, IAM, empleo de la carta. Cada vez que se pronuncia una afirmación o un decreto Ayam Yo Soy, IAM, dado por los maestros ascendidos, el corazón de nuestra propia poderosa presencia Ayam Yo Soy, IAM, el cuerpo electrónico, emite instantáneamente un caudal de luz. De esta manera, el rayo de luz blanca que une nuestro corazón con el corazón de la presencia recibe una expansión y se intensifica. El único medio para ganar una fuerza viva y una presión de luz suficiente para obtener respuestas instantáneas a nuestras llamadas de perfección es recurrir constantemente a nuestra propia presencia Ayam Yo Soy, IAM, para la solución de nuestras menores dificultades y para el cumplimiento de todos nuestros deseos constructivos. Si a la llamada a nuestra presencia añadimos una llamada a un maestro ascendido, entonces su asistencia y su perfección, que son permanentes, penetran en la mente, los sentimientos y el cuerpo. Por la sustancia de oro que envuelve el rayo blanco. El entendimiento, la luz, la sustancia y la energía de los maestros ascendidos se irradian constantemente hacia todos los que quieran aceptarlos y absorberlos. Es exactamente como la irradiación solar, que se absorbe por todo lo que vive sobre la Tierra. La asistencia de los maestros ascendidos se da siempre a través de la luz que viene del corazón de la presencia de un individuo. Es por lo que es necesario conocer la propia presencia Ayam Yo Soy, IAM, ante todo. El corazón del gran sol central envía sus ideas individuales a la manifestación, a fin de que cada individuo en esta lleve a cabo el ideal. 75. De perfección divina que lleva en su corazón. La llama de vida que hace latir al corazón de carne contiene la posibilidad de crear la perfección, es amor, inteligencia y poder. Como una semilla que contiene el tipo de árbol que debe producir tiene necesidad de la radiación del sol para desarrollarse, así la vida de nuestro corazón tiene necesidad de la radiación de los maestros ascendidos,
de su luz y de su amor, a través de los cuales la atracción magnética del gran sol central obra para permitirnos expandir la perfección de nuestro propio ser primero y, a continuación, para hacer la ascensión. Cuando hacemos llamadas a nuestra presencia para asistir a nuestro prójimo, un rayo de luz parte de nuestro cuerpo electrónico y vierte su luz sobre esta persona hasta que la perfección deseada se introduzca, y simultáneamente una cantidad de luz desciende hacia nuestra forma externa, produciendo en nuestra propia experiencia la misma perfección que pedimos para los demás. Los maestros ascendidos dicen que aproximadamente un 65% de la perfección que pedimos para los demás se manifiesta en nosotros y alrededor nuestro. Hay siempre, por consiguiente, una doble acción de la vida y de la luz, la de los rayos de luz que penetran por lo alto de la cabeza y expanden la perfección a partir del corazón, por lo tanto, del interior hacia el exterior, y la de la sustancia luz que envuelve el cuerpo exteriormente, viniendo de la presencia en respuesta a la llamada hecha por los demás. Cuando damos un decreto dado por los maestros ascendidos para envolver a una persona o una situación en la radiación de amor divino y de compasión divina, un rayo de luz blanca envuelto en luz rosa parte instantáneamente de la cabeza, del corazón y de las manos del cuerpo electrónico y se dirige hacia la persona designada y vierte sin pausa la energía y la sustancia que son necesarias para cumplir el decreto. En el caso en que la persona esté momentáneamente demasiado turbada o demasiado discordante para aceptar la curación y la perfección instantáneas, entonces la respuesta a la llamada espera en el aura el momento favorable para producir la perfección determinada, es decir, el momento en que la energía del cuerpo emocional estará en suficiente calma y armonía para dejar penetrar la bendición enviada. Un punto capital que se necesita recordar en el empleo de los decretos dados por los maestros ascendidos es que cada rayo de luz que parte del cuerpo electrónico es instantáneamente envuelto y calificado por él. Entendimiento y el sentimiento de perfección de los maestros. De esta manera, la sustancia y la energía de la persona o de la situación se elevan y mantienen en una tasa vibratoria que la discordia o la resistencia humanas no pueden jamás modificar. Todo lo que alcanzamos por el empleo de la instrucción de los maestros ascendidos es una realización permanente, la perfección es infinita en calidad y eternamente creciente en cantidad. Los estudiantes deben, por consiguiente, dar sus afirmaciones y decretos visualizando claramente y sintiendo profundamente la conexión con la forma electrónica. Emite ésta los rayos de luz que son envueltos por la perfección de los maestros ascendidos y la respuesta es instantánea. Si se desea la abundancia divina, comprendiendo en ella el dinero, es preciso visualizar un rayo de luz oro envuelto en luz verde brillante y pedir a los maestros ascendidos que califiquen esta luz con su conciencia de la abundancia divina eternamente presente y siendo creciente. Esta abundancia no puede emplearse sino constructivamente. La contemplación de la figura superior de la carta, con su corona de rayos de luz, no puede dejar de producir la perfección para el que la practica, porque esta contemplación hace penetrar la perfección en los sentimientos. Cuando contempláis los rayos de luz que vuestra presencia vierte, preciso es recordar que son corrientes de fuerza que entran en acción para cumplir lo que habéis decretado. Compenetraos bien del hecho de que estas formidables corrientes de fuerza brotan incesantemente y pueden penetrar sin obstrucción en no importa qué persona, lugar o circunstancia. Están realmente constituidas de la sustancia y de la energía luz cuya potencia de perfección es ilimitada. Cuando atraigan vuestra atención las dificultades, tomad vuestra carta y mirad al rostro de vuestra presencia, después enviad un rayo de sustancia luz, partiendo del corazón de vuestra presencia y penetrando en lo que aparece como una dificultad. Ved la luz blanca resplandeciente borrar la imagen del problema y pedid a vuestra presencia que mantenga su permanente perfección. El amor divino tiene sus caminos y sus medios de ejecutar vuestras llamadas. La proyección de los rayos de luz, que parten del corazón de vuestra presencia, es la vía perfecta y armoniosa para que se cumpla toda cosa que esté de acuerdo con la ley del amor divino. El gran director divino ha dicho, vuestra atención es vuestro poder de concentración. Vuestra sensibilidad es vuestro poder de calificación. Vuestra imaginación es vuestro poder de visualización.
Cuando contemplamos la carta, hacemos empleo perfecto de este triple poder, fotografiamos en nuestras células físicas la belleza de nuestra propia divinidad. Al expresarle nuestro amor y nuestra gratitud por todo el bien con el que nos ha gratificado, permitimos que la energía divina irradie, sin descalificarla, en nosotros y alrededor nuestro, la perfección que le es inherente. No teniendo en nuestra mente otra imagen que la de nuestra poderosa presencia Ayam Yo Soy, IAM, nuestra visión se identifica con la visión divina y el plan divino puede entrar en manifestación. Dejando errar sin control nuestra atención, nuestros sentimientos y nuestra vista sobre el desorden y la discordia de nuestro ambiente es como contaminamos nuestra propia energía vital, forzándola a crear o a mantener las limitaciones que experimentamos. En la plenitud de la luz que hace latir vuestros corazones, cada uno de vosotros es la autoridad, el poder y la gloria que la humanidad ha buscado durante siglos. Contemplad esta carta y ved esta gran corriente de vida, de luz, de energía, de inteligencia y de poder, que sois vosotros. Está anclada en vuestro corazón físico, en la plenitud de su poder todopoderoso e infinito, y glorificará a todo ser humano que fije su atención en ella. Nada. 75. Importante es saber que, en cada llamada a vuestra presencia Ayam Yo Soy, IAM, ignora ella todas las limitaciones de un ser no ascendido. La presencia ha proyectado el cuerpo mental superior, vuestra inteligencia selectiva, discriminativa, que conoce vuestras necesidades y vuestras exigencias. El cuerpo mental superior conoce la perfección de la presencia, lo mismo que vuestras limitaciones, pero no acepta estas últimas. La plenitud de la presencia vierte sobre nosotros su amor indispensable. La plenitud de la presencia nos da todas las cosas deseables. Bienaventurados los pobres de espíritu. Saint Germain. Ayam Yo Soy, Ayam Yo Soy, Ayam Yo Soy, Ayam Yo Soy Saint Germain. Os saludo hacia la derecha, os saludo hacia la izquierda y hago pasar, a través de las manos de mi mensajera, mi rayo azul, que os ayudará a oír y percibir las verdades reveladas en el curso de nuestras reuniones, no con vuestro entendimiento mortal, sino con vuestro entendimiento divino. Porque, a veces, en el curso de una iniciación, sucede que verdades que se quieren estudiar y comprender con el cerebro de carne, rehúsan. Es entonces el momento de abrir bien la intuición que cada ser lleva en sí y permitir a esta intuición que revele de una manera fulgurante lo que el cerebro no puede comprender. Porque la fe total, no puede ser percibida y comprendida con el cerebro. Puede éste almacenar toda la ciencia escrita en los libros y ayudar al ser a comprender lo que parece de primera intención incomprensible, pero hay un tramo en el que debe abandonar. Hay un tramo en que el ser debe encontrarse tal como se encontrará cuando el reino de Dios le abra sus puertas, cuando deba dejar en la tierra su despojo mortal. Y hacia ese lugar el ser no llevará su cerebro. Ved, oh hijos, la verdad esotérica escondida en esta frase que mi hermano Jesús, hace 2000 años, dejó en letras de oro inscripta en su evangelio, frase que no ha sido comprendida, cuando Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres de espíritu». Sí, bienaventurados, porque ahí, en esta simple frase, está escondida la verdad de que, para entreabrir el portal de oro que permite entrar en contacto con Dios, es necesario ser pobre o simple de espíritu, es decir, que hay que tener el valor, incluso si se tiene el cerebro embebido de cosas escritas, de cosas leídas y aprendidas, de rechazar todo esto en un cierto momento, que se siente muy bien, y mirar la verdad divina con la simplicidad de un niño pequeño, porque son los velos no divinos los que almacenan todo el saber humano y, para vivir en los velos divinos, hay que saber desembarazarse de todo esto. Es necesario saber hacer tabla rasa. Incluso si todo lo que se ha aprendido han sido escalones para subir. Los hombres actuales del siglo XX deberían meditar en estas palabras de Jesús, porque están lejos de ser simples de espíritu. La ciencia material que,
por sus descubrimientos, marcha por delante de Dios, ha hecho obra de muerte emponzoñando la mente y el subconsciente de los seres del siglo XX. Les ha cerrado la puerta de todo el reino maravilloso, de toda esta magia divina. Ha relegado como leyendas y como fábulas todas las verdades esotéricas que, más o menos veladas, aparecían incluso en el entendimiento de los seres. La ciencia ha fallado en su misión, porque ha hecho a los seres como ciegos. ¿De qué sirve saber tantas cosas? ¿De qué sirve incluso descubrir los secretos cósmicos? ¿De qué sirve soñar en los viajes hacia los espacios? ¿De qué sirve todo esto? Oh, humanos del siglo XX, ¿para qué todo esto, si toda esta ciencia ha secado vuestros corazones? ¿Sabéis que los grandes descubrimientos que acaban de hacerse en este planeta han llegado muy alto desde el punto de vista material, pero que es en este ambiente en el que hay que admirarlos? ¿Es que hay que estudiarlos con los corazones secos? ¿Es con miedo en el corazón como hay que imaginar el poder a que va a llegar el ser cuando haya vencido las leyes de la gravedad que le esclavan al suelo de la tierra y que podrá, cual un arcángel, lanzarse hacia los espacios cósmicos? ¡Qué horror el nuestro! Y os lo digo a vosotros para que lo digáis a vuestros hermanos de la tierra. ¡Qué horror el nuestro, ver este descubrimiento, querido por Dios, este descubrimiento que ha hecho al hombre cósmico, llegar en una tal situación en que el odio, el terror, la envidia se reparte el corazón de los hombres! Si los sabios por intuición divina, e insisto en ello porque la hora ha llegado, han podido encontrar los secretos que les propulsan fuera de la tierra hacia los espacios, es porque, como lo he dicho, ha llegado la hora en que el ser debe devenir cósmico, debe comunicar con los otros planetas más avanzados que el suyo, debe hacer una vasta cadena y debe de una manera material, subir, subir, subir hacia la luz. ¿Verdaderamente es en este ambiente en el que esta intuición divina debe materializarse? ¿Verdaderamente, con estos aires de seres que han perdido el sentido de lo maravilloso, es como debéis mirar lo que ha llegado en la hora en que la era nueva se aproxima? Deberíais mirar estas cosas de rodillas. Deberíais, volviendo a encontrar vuestras almas de niños, comprender con vuestro corazón hacia donde quiere Dios conduciros. Vuestros cerebros están demasiado empapados de cosas materiales, no veis sino una ecuación más en este problema de la gravedad. 75. Vencida. No veis incluso todo lo que esto tiene de grandioso. No veis sino el peligro, en lugar de ver en ello un beneficio inmenso. Se os da la posibilidad de volar cual Ícaro, en los espacios siderales, hacia la luz, y lo acogéis embotados, porque habéis perdido el sentido de lo maravilloso. Porque vuestros cerebros, demasiado habituados a compulsar vuestros libros, no comprenden ni incluso la grandeza que se oculta en el plan divino. Si tan solo fuerais simples de espíritu, si solamente, volviendo a dar a este descubrimiento el valor espiritual que comporta, si borrando vuestras rivalidades y vuestros odios, si dándoos todos la mano, comprendieseis que es el camino de las maravillas materiales el que Dios os da, os empeñaríais en armonizar, con estas maravillas materiales, las maravillas espirituales de que Dios quiere colmaros. Volved a encontrar vuestras almas de niños, oh, humanos de la tierra. Volved a encontrarlas también mirando los descubrimientos que, cada vez más, os revelarán un mundo de maravillas, aceptando a vuestro alrededor las maravillas del plan de la luz, aceptando la existencia de las armas espirituales cósmicas que es necesario tomar. El ser ha vencido la dificultad de la gravedad material, debe, al mismo tiempo, caminar paralelamente y vencer la gravedad vibratoria. Debe vencer los velos inferiores que vibran a una tasa demasiado pesada y que impiden que su alma conquiste los espacios de la luz. Los descubrimientos materiales, lo repito, porque es grave, los descubrimientos materiales deben marchar a la par de los descubrimientos espirituales. Y el último descubrimiento espiritual son las armas del Ayam Yo Soy que os he dado, con todo el plan de la luz. Porque estas armas,
Si son bien manejadas, os darán la posibilidad de vencer la gravedad espiritual de vuestras almas. El hombre material ha vencido la gravedad material de su cuerpo. Si vence la gravedad vibratoria de su alma, y esto es mucho más importante, la edad de oro de Acuario abrirá sus puertas y el hombre de Acuario, como una fuente viva, hará brotar, incluso el plan de la luz, el conocimiento espiritual. Si el hombre hubiera vencido la gravedad vibratoria de su alma, si por su gran suerte, hubiera esto sucedido, hubiera hecho marchar el descubrimiento espiritual a la par del descubrimiento material. Os lo digo y debéis creerme. No hubierais tenido incluso necesidad de ello. Se os dan medios materiales para reuniros con vuestros hermanos del cosmos, porque no habéis sido capaces de vencer la pesadez espiritual, que no os permite manejar vuestro cuerpo físico, desunir sus vibraciones y volverlas a formar a vuestra guisa. Si el hombre hubiera marchado al ritmo del plan divino, asistiríais maravillados, porque no hubierais perdido el sentido de lo maravilloso, hubierais asistido, maravillados, a los viajes maravillosos que hubierais podido llevar a cabo con vuestros cuerpos físicos, sin ninguna ayuda. Hubierais podido vencer la ley de la gravedad, por el interior, por la vibración más afinada de vuestras almas y de vuestros cuerpos. Y he aquí una cosa muy importante que voy a deciros. Es que los descubrimientos espirituales son mucho más importantes que los descubrimientos materiales. Habiendo vencido la ley de la gravedad, pudiendo de aquí a poco tiempo lanzarse en el espacio hacia otros planetas que existen, estad seguros, el hombre no podrá contactar sino planetas materiales, es decir, planetas vibrando en tasa de vibraciones atómicas, átomos de la materia, y estos planetas, en la escala de evolución, están mucho menos evolucionados que los millares de planetas que los astrónomos no conocen, ni siquiera su existencia, porque son planetas que vibran en tasa espiritual. Y decime, ¿qué es lo más importante para la evolución de vuestra alma? Ahora bien, esto es lo que podréis hacer, y esto es lo que los maestros acaban de decir a los seres de buena voluntad, que han comprendido las leyes vibratorias y que quieren prestarnos sus cuerpos para ser los pioneros. Si afináis vuestros cuerpos, si llegáis, aún en la materia, a vibrar en las tasas de vuestros velos superiores, podréis, os lo prometo, visitar los planetas espirituales. Sí. Los puñados de hijos de la luz que han seguido el camino de la evolución, que han comprendido que era necesario, lejos de los libros más cerca del corazón, experimentar en ellos las verdades iniciáticas, a estos seres, que son nuestros elegidos, prometemos que realizarán los viajes que toda la humanidad hubiera debido hacer. Dejad a los humanos, cubiertos de una venda opaca, trabajar de una manera material para ver los planetas materiales, y seguid a vuestros maestros, oh, hijos de la luz, para elevar vuestras vibraciones, para abrir vuestros chakras, para devenir iniciados, viviendo en cuerpos gloriosos, y pudiendo subir hacia estos planetas que solo los que tienen el corazón puro pueden ver, que solo pueden contemplar los simples de espíritu, que creen en las maravillas. Humanos. Humanos del siglo XX, despertaos a la luz. Comprended que Dios, en su misericordia infinita os da, de una manera material, indicios de algo tan grandioso que, para recibir esta grandeza, es necesaria una condición esencial, creer en ello. Despertaos a la grandeza. Despertaos al sentido de lo sagrado. Despertaos, lejos, lejos de la ciencia que no hace sino ver las cosas reduciendo su visión. Conceded su valor cósmico a este acontecimiento reciente, no lo aneguéis en el temor, en la discordia y en la envidia. Oh, la hora es grave, hijos de la tierra. La hora es grave. Los maestros quisieran daros sus poderes, querrían galvanizaros, hacer de cara. 75. Uno de vosotros profetas, para despertar los corazones y las conciencias. No lo podemos hacer totalmente, aquí también juega esta ley de las vibraciones que preside todo lo creado.
No podemos daros nuestros poderes sino en la medida en que subáis hacia ellos, a vosotros corresponde, pues, subordinar vuestra vida a purificaros, a tomar un corazón de niños todas las armas que Él os da. Ya no es tiempo de dudar, de tergiversar. Es tiempo de obrar. Es tiempo de decíroslo, despertaos a vuestras responsabilidades. Despertaos ante el peligro de esta desproporción entre la ciencia material, las armas de que se dispone, y la moralidad y la evolución de los humanos. Verdad es que sois poco numerosos, pero aumentaréis. Por doquier, los seres buscan. Por doquier, los seres llaman a la luz. En todas partes, en todo lugar, el grito sube hacia nuestro Dios. Nuestro Padre, 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 sálvanos. Y no comprendéis que somos enviados por nuestro Padre, que venimos a salvaros. Es que el tiempo apremia. Por ello divulgamos a los cuatro puntos de la tierra lo que hasta ahora había sido enseñado en los templos y en los santuarios cerrados. La hora es tan grave, que hay que trabajar. Trabajar, trabajar sin flaquear, no dejar que la mente de carne os atrape, al contrario convertíos en nuestras manos en niñitos que formaremos. Y creed en esta maravilla. Sí, a algunos, el ayame os aparecerá extraño, infantil. Parece que abre la puerta hacia las leyendas en que los pueblos antiguos acunaban su alma. El hombre del siglo XX tenderá a cerrar la puerta a esta maravilla. Ahora bien, esta maravilla existe, y las leyendas no han mentido. Dios no os ha dejado solos. Por todos los lados. Ayudas invisibles os rodean, que quieren salvar a esta humanidad que sufre. La humanidad no tendría que hacer sino una sola cosa para ser salvada y para que la luz fulgurante descienda sobre ella. Aceptar las maravillas con un corazón de niño. Cuando se aceptan las maravillas, cuando, con un corazón de niño, se cree en la existencia de los maestros, de los guías, del plan de la luz, de los ángeles y de los arcángeles, se cree que toda esta fuerza se emplea para la salvaguardia de la tierra, ya se está salvado, se está en el camino que conduce hacia el descubrimiento interior. Las verdades iniciáticas os piden que las acojáis en vosotros con vuestra intuición divina. Las verdades iniciáticas tienen tales vibraciones que incluso no pueden ser discutidas con el cerebro. O el ser siente que es llamado por el plan de luz, siente que todo esto existe, y tiene la buena voluntad de seguir todas las directivas, o bien su cerebro rechaza y refleja y llama a una puerta cerrada. Jamás discutáis. Oh, hijos de la luz. Y esto os lo digo en previsión para todos los seres que vengan hacia vosotros, jamás discutáis con el cerebro la iniciación que se os ha abierto. Decid a los seres que la discutan, no con el cerebro, sino entrando en ellos mismos y sintiendo si es su verdad o no. Las verdades iniciáticas discutidas con el cerebro emiten vibraciones vertiginosas contrarias que son nefastas. Yo os pido, oh, caballeros del Santo Grial, que jamás os dejéis ir a discutir lo que se os da. Debéis sentir la verdad de ello en el interior de vosotros mismos. Os bendigo a todos. Sé que tenéis buena voluntad. Sé que habéis comprendido a qué altura y a qué poderes podéis llegar. Pero seguid siempre el camino del amor. Los maestros, tarde o temprano, retiran el poder, incluso si ha sido arrebatado, a los seres que no tienen el amor, porque solo el amor puede hacer que uséis de vuestros poderes con discernimiento y con sabiduría. El amor total da la sabiduría y da los poderes. Necesario es, ante todo, como os lo digo siempre, necesario ante todo, amar el reino del amor. Discurso dirigido por un maestro cósmico llegado del gran silencio, misterios develados. Después del saludo al yo divino dentro de cada uno, todos se quedaron muy quietos, la misma atmósfera parecía completamente inmóvil. Después de un momento se hizo visible lentamente una maravillosa presencia, era un maestro cósmico llegando del gran silencio.
Un murmullo de temor y sorpresa corrió entre los huéspedes reunidos cuando apareció él y reconocieron asombrados a uno de quien se había oído durante muchos siglos, cuya presencia visible, sin embargo, nadie había visto jamás. Levantando su mano derecha, se dirigió a los presentes y a todos los que moraban dentro del imperio. Oh, hijos de la tierra, os traigo una advertencia de mucha importancia en un momento de gran crisis. Levantaos de la trampa de los 75 sentidos que os está devorando. Despertad de vuestro letargo antes de que sea demasiado tarde. Este mi hermano de luz debe retirarse y dejaros a la experiencia que vosotros habéis elegido y que lentamente os está atrayendo hacia algunas de sus numerosas trampas. Vosotros os habéis abierto a la ignorancia y emociones sin control del yo externo. Dais poca atención y todavía menos adoración a vuestra fuente, la causa suprema, poderosa, radiante, majestuosa e infinita de todo lo que existe, el creador y sostenedor de todos los mundos. Vosotros no dais agradecimiento a la gran presencia gloriosa, el amo de amor, por la vida misma por la cual existía. Oh, ¿por qué no estáis siquiera agradecidos por las bendiciones que la naturaleza difunde tan pródigamente, por la abundancia que recibís a través de este bello país, y de vuestro propio gobernante sabio y desinteresado? Vosotros os dais las gracias por los favores, las cosas de los sentidos y de las formas, que son tan efímeras, que pasan del uno al otro y luego dejan de existir. Oh, ¿por qué olvidáis la fuente de toda vida, de todo amor, de toda inteligencia, de todo poder? Gente, oh, gente, ¿dónde está vuestro agradecimiento a la vida, por el amor, por la magnificencia de la experiencia que disfrutáis en todo momento, a toda hora, cada día, año tras año? A todo esto lo llamáis vuestro, pero siempre ha pertenecido, pertenece y pertenecerá a la gran fuente una de vida, luz, amor y todo lo bueno, Dios, el Ser Supremo, adorable, omnipenetrante. Cuando por vuestro propio mal uso de la energía de vida, que este ser omnipenetrante vierte sobre vosotros constantemente, pura, perfecta y sin contaminación, habéis creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden ser soportadas, os volvéis ya sea con desesperación, agonía o rebelión y llamáis a Dios para que os libre de vuestra miseria. Este es vuestro ofrecimiento al dador de todo lo bueno en recompensa por aquella perfección incesante que él otorga continuamente con amor supremo. La única condición bajo la cual el gran yo uno da todo, es su uso correcto, para que pueda bendecir al resto de la creación con alegría infinita, actividad armoniosa y perfección. Cuando en las profundidades de la miseria, os dirigís nuevamente a vuestra fuente para que os alivie de vuestras transgresiones, gritáis en la agonía de la desesperación o, si sois rebeldes, culpáis a la vida y a la fuente de todo bien por permitir que exista dentro de vosotros y dentro de vuestro mundo lo que llamáis injusticia y condiciones perjudiciales. Sois vosotros, el pequeño yo personal, los que sois injustos con la vida, los que sois falsos, los que creáis la miseria de la tierra, ya que solo la humanidad, debido a que tiene libre voluntad para crear lo que desea, cada individuo por medio de su propio pensamiento y sentimiento, se atreve a sembrar la discordia, la miseria y la desfiguración que se expresan sobre la tierra. Esto es una mancha sobre la creación y la perfección que flota eternamente en la gran melodía cósmica de canto eterno. Solo la humanidad es culpable de crear discordia en la música de las esferas, ya que todo lo demás vive y actúa de acuerdo con la ley de amor, de vida, de armonía y de luz. Todo lo demás se funde en un todo armonioso, el cuerpo del ser infinito que todo lo ama. Todos los demás reinos de vida y luz se mueven y crean de acuerdo con el principio fundamental sobre el que se basa toda perfección. Ese principio es el amor. Si no fuera por los grandes seres altruistas, como vuestro gobernante, la gran hueste de maestros ascendidos, cuya base de existencia es el amor, la humanidad hace tiempo que se habría destruido a sí misma y al mismo planeta sobre el que existe. Las actividades trascendentales y magníficas de amor y luz son las condiciones naturales en las que Dios creó y esperó que sus hijos humanos las manifestaran, obedeciendo su mandato de amar.
No hay cosa tal como una condición sobrenatural en cualquier parte en el universo. Todo lo que es trascendente, bello y perfecto es natural y está de acuerdo con la ley de amor. Cualquier otra cosa no es lo natural. La experiencia diaria de la hueste de maestros ascendidos es la perfección en que deberían vivir siempre los hijos de Dios. Los hijos de la tierra expresaron esta perfección una vez en un ciclo anterior, que fue una edad de oro. Aquella civilización anterior, aquella perfección antigua, es más vieja de lo que vosotros pensáis, más antigua de lo que creéis que sea el planeta. Toda la humanidad en esa época vivía en un estado trascendente semejante al de los maestros ascendidos. La condición de miseria que ha venido desde esa época a través de las edades, llegó porque la humanidad decidió apartarse de su fuente, de amor, como modelo para vivir la vida. Cuando los hijos de la tierra se apartan del amor, están eligiendo consciente y deliberadamente la experiencia del caos. Cualquiera que pretenda existir sin amor, no podrá sobrevivir largo tiempo en parte alguna de la creación. Tales esfuerzos están destinados a traer fracaso, miseria y disolución. Todo lo que carece de amor debe regresar al caos, lo informe, para que su sustancia pueda ser usada nuevamente en combinación con el amor y así producir una forma nueva y perfecta. Esta es la ley de la vida universal así como de la vida individual. Ella es inmutable, irrevocable, eterna, sin embargo es benéfica, ya que la creación en la forma existe para que Dios pueda tener algo sobre lo cual derramar amor y así expresar en la acción. Esta es la ley del ser poderoso y la vastedad y brillantez de esa perfección no pueden ser descritas con palabras, es el mandato de la eternidad. Si no existieran estas condiciones de vida y experiencia efectivas, reales, permanentes y perfectas, que escapan a toda descripción humana, la existencia sería solo una parodia de la estupenda actividad de la vida que opera eternamente a través de toda la creación. Hay aquellas esferas trascendentales, más elevadas y armoniosas. Reinos de actividad y conciencia, individuales y cósmicos, donde sigue adelante continuamente la creación con alegría, con amor, con libertad y con perfección. Estos reinos son reales, 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 y mucho más permanentes que vuestros cuerpos y edificios en el mundo físico a vuestro alrededor. Estos reinos de vida son creados de una sustancia que está tan cargada con amor que nunca se les puede imponer o registrar dentro de 75. Ellos son una cualidad o actividad de discordia, imperfección o desintegración. Debido a que están basados en el amor, la perfección de una manifestación tal es mantenida para siempre, es siempre activa, se expande siempre y bendice siempre con alegría a todo lo que existe. Vosotros os acarreáis el dolor que os impulsa hacia la encarnación una y otra vez en la ignorancia de los sentidos, los apetitos humanos y los deseos del yo externo. Estos apetitos en la naturaleza sensual de la humanidad son en sí mismos solo una acumulación de energía a la que el individuo, a través de su pensamiento y sentimiento, le ha dado una cualidad de una u otra especie. Esta energía mal cualificada acumula fuerza a través de la expresión humana y se vuelve un hábito. El hábito es solo energía calificada específicamente y enfocada por algún tiempo sobre un objetivo. Los apetitos sensuales de vidas previas se vuelven los hábitos y fuerzas impulsoras de las vidas siguientes, manteniéndose esclavos, atados a las ruedas del coche de la discordia, la privación y la necesidad, arrastrándoos a través de un laberinto de experiencia y problemas humanos de vuestra propia creación, obligándoos a aprender y a obedecer a la ley 1, el amor. Vuestras propias creaciones disformes os siguen impulsando más y más, hasta que estáis dispuestos a comprender la vida y a obedecer su ley una, el amor. Pasáis por vida tras vida, experimentando discordia tras discordia, hasta que aprendéis a vivir la ley del amor. Esta es una actividad obligatoria de la que nadie escapa, y ella continúa hasta que el yo externo busca la razón de su miseria. Y comprende que su liberación de la experiencia del sufrimiento solo puede llegar a través de la obediencia a la ley del amor. Tal obediencia comienza como paz, calma y bondad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón.
Su contacto con el mundo externo debe venir a través del sentimiento interno. El amor no es una actividad de la mente, sino es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Esta esencia de la gran llama divina fluye dentro de la substancia y se derrama constantemente como la perfección en la forma y en la acción. El amor es la perfección manifestada. Solo puede expresar paz, alegría y un derramamiento de aquellos sentimientos sobre toda la creación incondicionalmente. No pide nada para sí mismo porque el amor es eternamente autocreador, siendo el latido del corazón del Supremo. El amor lo posee todo y solo se ocupa de poner en acción el plan de perfección de todo. Así, el amor es un constante derramamiento de sí mismo. No toma nota de lo que ha sido dado en el pasado, sino recibe su alegría y mantiene su equilibrio por medio del continuo derramamiento de sí mismo. Debido a que esta perfección se halla dentro del amor que fluye eternamente, es incapaz de registrar nada sino a sí mismo. El amor solamente es la base de la armonía y el uso correcto de toda energía de vida. En la experiencia humana esto se convierte en un deseo de dar, dar y dar de toda la paz y armonía del individuo al resto de la creación. Gente. Oh, gente. Eternamente a través de las edades. Solo el amor suficiente puede llevaros de regreso al cielo que una vez conocisteis y en el que morasteis. Aquí, nuevamente abrazaréis la plenitud de la gran luz que lo da todo a través del amor. Día de gratitud. Saint Germain. Mi bien amada familia de eterna gratitud, porque he ahí lo que habéis llegado a ser. Oh, preciosos, preciosos hijos de la luz. Mi corazón desborda el gozo viendo que cada vez mayor número de seres aceptan esta luz de la Yam Yo Soy que quieren hacer las llamadas y se muestran agradecidos, abriendo así de par en par la puerta, a fin de que todo esto que rige este mundo físico y todo esto que pertenece a la luz en el plano físico pueda entrar en su vida. En la expresión del amor divino no hay probablemente un matiz de este amor que atraiga más bendiciones que la expresión de la gratitud. Cuando estáis agradecidos, toda la energía de vuestro cuerpo emocional está, no solamente en armonía, sino que hay una emisión y una expansión de la luz de vuestra propia corriente de vida. He ahí porque la gratitud aporta bendiciones gigantescas al que se hace a sí mismo una copa para su llama poderosa y su expansión de luz resplandeciente hacia todo lo que contacta, sin restricción y por doquier. Mostrándoos agradecidos por las bendiciones que la vida vierte abundantemente sobre vosotros, dais de alguna manera a vuestra poderosa presencia a Yam Yo Soy una ocasión de barrer toda obstrucción de vuestros sentimientos. La expresión de la gratitud permite a este glorioso ser de luz, que es vuestra poderosa presencia a Yam Yo Soy intensificar el rayo de luz que entre en el cuerpo por lo alto de la cabeza y que está anclado en el corazón. A cada sentimiento de gratitud, la llama espontánea de vuestro corazón se acrecienta y cada punto de luz en vuestra carne se intensifica. Si un gran sentimiento de gratitud hacia toda la vida, por doquiera fueseis, se emitiera constantemente a través de vuestras formas físicas, por vuestros pensamientos y vuestros sentimientos, todas vuestras llamadas se ejecutarían con una rapidez y un poder que os asombrarían. Estar agradecidos, mis muy queridos, es restituir a la vida la expansión de esta perfección que constituye el cumplimiento del plan divino. He ahí porque la gratitud liberará a la humanidad de sus limitaciones. Nada puede reemplazarla. Es evidentemente una forma de amor, de este gran amor divino cósmico del que habéis siempre oído hablar, pero solo difundiendo vuestro amor y vuestra gratitud hacia toda vida. Mantenéis el compromiso que habéis contraído con el gran sol central antes de vuestra individualización. Porque habéis venido por vuestra libre determinación para difundir la perfección y manifestar el plan divino a fin de que pueda darse más amor al resto del universo. De esta manera, cuando estáis agradecidos por las cosas que os rodean y por todo lo que la vida os da sin cesar, vertéis sobre toda vida. 75. El amor y la armonía que cumplen el plan divino, estáis entonces en armonía divina y en perfecta cooperación con vuestra poderosa presencia Ayam Yo Soy.
Uno de los más asombrosos efectos de la gratitud es que asegura una protección automática, porque os es imposible que dejéis de tener buena disposición y bondad hacia quien quiera que sea si estáis ocupados en expresar la gratitud y el amor. La gratitud es una llama. Más bien es la expansión de una de estas llamas que forman el loto y que ha sido designado como el loto de los mil pétalos del corazón. La llama espontánea se considera como la joya del fuego sagrado y el loto de los mil pétalos es la expansión o la dilatación de llamas individuales a partir de las llamas espontáneas, siendo cada una de estas llamas una de las cualidades que son indispensables para el cumplimiento del plan divino, y esta expansión va al infinito. ¿Permite esto a un maestro ascendido crear tantos cuerpos como desee y dirigirlos a donde él quiera? Porque estos cuerpos no son sino la extensión de la vida de su propio corazón condensado en una forma de sustancia electrónica, completamente pura y perfecta. De la misma manera que vuestra mano es una extensión de vuestro cuerpo, así estos múltiples cuerpos son extensiones del Maestro Ascendido. Difundiendo la llama cósmica de vuestro amor cósmico, formáis, por la llama de amor de vuestro corazón, una extensión del poder de expansión del amor. Es el amor cósmico de vuestra propia poderosa presencia Ayam Yo Soy que crece primero a través de vuestro propio cuerpo mental superior y, a continuación, a través de vuestra forma física. Así, pues, al expresar gratitud hacia la vida en toda persona por doquier y en toda circunstancia, la llama amplifica y difunde su perfección indefinidamente. Es como si encendéis fuegos por doquiera y este fuego comienza a purificar, a iluminar y a producir la perfección en los seres y las cosas. La intensificación, la amplificación y la expansión de la llama cósmica de gratitud cósmica a través de todos vosotros, mis bien amados, es la presencia Ayam Yo Soy de la divina armonía que impide que se produzca la discordia y la irritación. Es imposible estar irritado y agradecido a la vez. No se puede tener miedo y estar agradecido simultáneamente. Ningún sentimiento destructivo puede penetrar en vosotros cuando dais gracias. La gratitud, mis queridos, es un formidable disolvente cósmico de todo egoísmo, porque el egoísmo acumula las cosas alrededor del cuerpo físico y del yo exterior y es exactamente lo opuesto a la gratitud, porque la gratitud difunde el amor, la luz y las bendiciones de vuestra corriente de vida sobre todos, por doquier sin la menor restricción. Oh, mis bien amados, si quisierais emplear correctamente las palabras Ayam Yo Soy en vuestra conversación diaria y tomar el hábito de repetir, oh, Ayam Yo Soy estoy tan agradecido. Estoy tan profundamente agradecido. Es como si salierais al esplendor de un día soleado y olvidarais que alguna vez hubiera habido sombras. Es uno de los más fáciles medios para aumentar la luz en vuestros propios cuerpos y, al intensificar la luz en vuestros cuerpos, conoceréis la gratitud, inevitablemente. El ser individual no tendrá el uso de ciertos dones, de ciertos poderes y de un cierto dominio de la vida, sino por la expresión de la gratitud, no existe otro medio de adquirirlos. Os ofrecemos nuestra gratitud eterna, oh, mi bien amada familia de la luz y de la gratitud. Que nuestro amor y nuestra gratitud sean para vosotros una llama viva que os incite a subir a las alturas de la realización, cada vez más amplias, y os dé la adquisición de poderes cósmicos que por vosotros traerán la libertad a las naciones y la paz al mundo entero, para siempre. Si se hubiera anunciado que todos los problemas pendientes estaban solucionados y todos los conflictos allanados, ¿no provocaría esto un sentimiento de alivio y de gratitud en todo el planeta, inundándolo de una gigantesca onda de luz? La gratitud de todos los corazones por el restablecimiento de la paz en la tierra haría brotar de todas las corrientes de vida una onda enorme de luz y de amor, que obraría como un poder ascensional sobre el conjunto de la humanidad y de la tierra misma. La gratitud es igualmente la acción magnética de la vida, que atrae el cielo hacia la tierra, una acción más intensa del fuego sagrado y de la luz del universo. Cuando nos expresáis vuestro amor y vuestra gratitud, ¿qué experimentamos y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Pensáis que somos capaces de resistir la llamada de vuestro amor? ¿No nos obliga la ley cósmica a responderos? O, más bien,
como somos la ley por nuestra propia voluntad, os colmamos de un amor y de una gratitud ilimitadas, sobrepasando en mucho de lo que podéis dirigirnos, porque disponemos de más poder y de luz en nuestra octava que vosotros en la vuestra. Al difundir vuestra gratitud por el universo alrededor de vosotros, entráis en el circuito en que discurre la energía vital partiendo de vuestra poderosa presencia a Yam Yo Soy y volviéndole enriquecida de bendiciones de vuestra gratitud hacia nosotros. Estáis entonces concordados por nuestro circuito de vida más vasta y más poderosa. Expresándonos vuestro amor y vuestra gratitud, nos dais la ocasión, abriendo más ampliamente la puerta de vuestros sentimientos, de difundir por vosotros nuestro amor, nuestro entendimiento, nuestra gratitud, nuestra vida y nuestra perfección que conducirán más rápidamente al cumplimiento del plan divino para la Tierra. Advertís que la vida contiene un poder ilimitado de expansión, de perfeccionamiento y de progresión que son inherentes a la luz. Todo lo que produce felicidad aquí abajo y en vosotros puede crecer indefinidamente y comunicar al universo esta felicidad y esta beatitud que son inherentes a la llama de cada corriente de vida e, igualmente, a la llama del corazón del sol físico y del gran sol central. Mis bien amados, es una expansión al infinito. Nada puede reemplazar el gozo de este sentimiento de expansión y no lo conoceréis sino por la expresión del amor y de la gratitud. No os liberaréis sino por el amor y la gratitud cósmicos. Mis muy queridos, ha habido seres que se han liberado en pocas horas por el sentimiento de una intensa gratitud. La acumulación discordante de los siglos fue barrida en estos casos como por un torrente impetuoso de amor y de gratitud. Pero en cuanto a los seres, 75. Devienen egoístas, olvidan el estar agradecidos y cierran la puerta por la que podían venir a ellos nuevas bendiciones. Mis bien amados, ¿en qué posición se encuentra una persona que no cese de acumular las cosas alrededor de ella? Es como un centro exclusivamente sometido a la fuerza centrípeta que fatalmente hará explosión cuando la presión de la acumulación llegue a ser demasiado fuerte. Las fuerzas destructivas del mundo exterior se encuentran en esta posición, actualmente. El huracán de su propia fuerza destructiva les cerca con una presión que se acrecienta y se acelera de hora en hora. Si queréis volver vuestra atención hacia vuestra poderosa presencia a Yam Yo Soy, el coro de los maestros ascendidos, los seres cósmicos, el gran sol central e, incluso, el sol físico, si guardáis vuestra atención ahí y llegáis a ser, por doquier, la expansión cósmica de la llama cósmica y gratitud hacia toda vida, por todo lo que la vida ya os ha dado y, sobre todo, por lo que la vida puede hacer y manifestar por vosotros, entonces, mis queridos, podemos nosotros amplificar todo lo que viene de vuestra corriente de vida y en ella verter actividades cósmicas del fuego sagrado que obrarán en vuestra nación y en el mundo. He ahí como un ser individual puede devenir, por la expresión de un gran amor y de un gran agradecimiento, un foco de expansión cósmica para la Tierra. Así es como el bien amado Maestro Jesús y otros grandes seres han devenido, en el curso de los siglos, grandes dispensadores de luz para toda la humanidad. Los que aportan mucha luz y ayudan a liberar a muchos seres han tenido siempre en las profundidades de su ser un gran amor y una intensa gratitud hacia su manantial primero y hacia todos los seres y toda vida, a continuación. Ahora, quiero yo mostraros cuál es el efecto producido por la gratitud en el cuerpo de deseos y los sentimientos de los demás, lo mismo que el efecto de expansión de vuestra propia potencia. Cuando vienen a daros las gracias por alguna cosa, ¿qué experimentáis? ¿No os pone esto descontentos, no es cierto? Cuando os dan las gracias, es la vida la que da agradecimiento a otra parte de ella misma, por los beneficios ya recibidos y reconociendo lo que la vida os ha dado y revelado ya, es como podéis recibir más. ¿Cómo el que os hace estos dones, trabaja para vosotros y os colma de bien, puede saber lo que hace, si no le dais las gracias nunca? ¿Continuará indefinidamente ocupándose de vosotros? ¿O no cesará de interesarse en vosotros para ofrecer sus dones en otro lugar? No solamente las personas, sino que incluso las plantas y los animales domésticos se apartan de los que no dan las gracias nunca.
Vuestra gratitud, mis bien amados, no debe dirigirse a la creación humana discordante, sino a la vida que anima todo. Vuestra gratitud hacia la vida os atrae dones que ninguna otra cosa os aportará. Estad todos agradecidos hacia la vida. Necesario es expresar la gratitud antes de poder conocer la victoria y antes de poder gozar de una abundancia permanente. No vendrá una mayor libertad en el plano físico producida por los poderes de vuestra poderosa presencia Ayam Yo Soy y de vuestro cuerpo mental superior a través de vuestras formas físicas, sino por la expresión de vuestra gratitud hacia la vida. El poder de precipitación instantánea no se manifestará sino cuando experimentéis una gran gratitud cósmica. Esto de que os hablo constituye las bases y la estructura fundamental de la manifestación universal. Cualesquiera que sean las dificultades y las privaciones por las que podáis haber pasado, estad sin embargo agradecidos por la menor cosa que recibáis. Y, en primer lugar, ¿por qué habréis de estar agradecidos? Porque habéis recibido un albergue en que podéis amar a vuestro Dios de la manera que os conviene. He aquí porque yo me encuentro entre vosotros en este día y os doy una radiación que os ayuda a estimar en su justo valor el privilegio que se os ha acordado de saber cómo hay que amar y servir a vuestro Dios. Me parece que, fuera del conocimiento de la poderosa presencia Ayam Yo Soy y de la llama violeta consumidora, no hay, en el estado no ascendido, razón más valedera para expresar una gratitud profunda y gozosa. Pensad con frecuencia que existen millones de seres que no saben a dónde ir y que no tienen un lugar propio y tranquilo en que la pureza divina, los poderes divinos, la sabiduría, el amor, la luz, la perfección y la protección divinas puedan ser concentradas y difundidas como ocurre sobre vosotros los que venís a estos santuarios. La masa de los humanos nada tiene de lo que vosotros recibís aquí, porque no tienen la explicación de la ley. No saben a dónde van, no comprenden. Nada de lo que pasa, se preguntan por qué han llegado a esta tormenta y qué es lo que se espera de ellos. Como niños a los que se pone una venda en los ojos, giran en redondo en un bosque y las fieras de la destrucción los acosan en las masacres de la guerra. Vuestra gratitud de estar reunidos aquí en un puerto de paz no debería conocer límites. Mis bien amados, yo os desvelo el poder mágico de la gratitud, a fin de que podáis emplearlo sin límites. No os preocupéis de la opinión de los demás, más vivid expresando sin cesar la llama cósmica de amor y de gratitud cósmica. Preparaos a devenir los guardianes de estos más grandes poderes de vuestra adorable poderosa presencia Ayam Yo Soy con los que los maestros ascendidos quieren investiros. Pedid estos poderes a fin de dar asistencia a vuestro prójimo y hacer por el resto de los humanos lo que son incapaces de hacer por sí mismos. Solo los maestros ascendidos y los seres cósmicos pueden prestar este servicio a la humanidad. Se considera que todos los que conocen la ley deben prestar este servicio a los que lo ignoran aún. Por la aplicación de la ley, podéis ayudarles a liberar su mundo de su propia creación hasta que puedan, a su vez, recibir la enseñanza. Entonces, como un rayo de sol traspasando la oscuridad de las nubes de tempestad, el ser real toma el control del individuo y le conduce, por la comprensión del Ayam Yo Soy, hasta el punto en que puede contemplar su presencia Ayam Yo Soy cara a cara y ganar así su eterna victoria. 75. Los maestros ascendidos han ido en busca de seres humanos hundidos en las más profundas tinieblas y los han atraído el uno tras el otro, fuera de la oscuridad hasta la luz. Debemos, por consiguiente, estar agradecidos hacia los que son más grandes que nosotros y hacia el gran sol central por el despertar y el regreso, a la perfección, de una corriente de vida que se había abismado en la oscuridad, gritando socorro sin saber dónde encontrar la luz. Respondiendo a esta llamada, la luz abre su vía en el seno de la oscuridad, vuelve a tomar la dirección de esta corriente de vida y la conduce a la casa del Padre. Entonces, las estrellas mismas cantan su gratitud porque las sombras se disipan y la antífona cósmica de la música de las esferas resuena en la luz vuelta a hallar. Ayam Yo Soy la libertad para la tierra. ¿No pensáis que yo estoy agradecido por esto?
Ayam yo soy, Ayam yo soy el ángel Deva de la llama violeta, por medio de la que todo lo que ha sido descalificado por lo humano puede ser consumido en el universo. La llama violeta que puede liberar todas las corrientes de vida y darles la victoria de la ascensión. No pensáis que yo estoy agradecido por esta actividad, gracias a la cual puedo atraer toda la vida de este mundo fuera de sus limitaciones hasta la victoria de la ascensión. ¿No pensáis que yo estoy agradecido a la vida por haberme permitido ser el foco de concentración de estos poderes? ¿No pensáis que yo estoy agradecido hacia el bien amado Jesús, cuya asistencia me permitió cumplir mi ascensión? ¿No pensáis que el bien amado Godfrey me está agradecido por su victoria de la ascensión? Si nosotros podemos estar agradecidos hacia cada corriente de vida que cruza vuestro camino, no sabéis lo que esta corriente de vida puede haber hecho por vosotros en el pasado. Podéis encontrar en la calle a alguien que no sea para vosotros sino un desconocido y, sin embargo, en una vida, en otra existencia, este ser pudo haberos asistido cuando estabais en gran peligro. Por consiguiente, estad agradecidos hacia toda vida. Considerad que toda corriente de vida es una llama del corazón del gran sol central y que no se establece ninguna diferencia por el hecho de que améis la acumulación humana que se haya condensado alrededor de esta corriente de vida, o que no la améis. Puede no conveniros el comportamiento de ciertas personas, pero si no, nosotros tuviéramos que rehusar la asistencia a todos aquellos cuya forma de ser, humana, no nos gusta, muy pocos seres en este mundo gozarían de nuestra asistencia. De esta manera, vuestra gratitud hacia la vida debe expresarse por el servicio prestado a la humanidad, aportando a cada corriente de vida toda la asistencia posible. Cuando estos desgraciados seres luchan en la oscuridad de los conceptos humanos y de la creación humana. Mis bien amados, muchos seres dicen, sí, siempre he pensado que Dios estaba en mí y que el poder crístico es un poder interior, pero es todo lo que sé. Cuando alguien se manifiesta en este lenguaje, mis queridos hijos, es que este ser está presto para recibir esta luz del Ayam Yo Soy. Si estáis agradecidos por esta enseñanza que se os ha dado, encontraréis el medio de darla a otros en el momento en que haya la mínima abertura. Podéis dar tanto como deseéis dar, y tratad, por consiguiente, de hacerlo incluso y sobre todo si tenéis que molestaros un poco por ello. Mis queridos hijos, si pudierais ver nuestro trabajo de protección hacia millones de corrientes de vida, que son maravillosos seres de luz, comprenderíais y estaríais agradecidos. Si pudieseis ver cuántas veces, cuántos millares de veces, debería decir yo, hemos debido guardar y proteger a cada uno de vosotros, cuando no teníais ni la menor idea del peligro, vuestra gratitud excedería todo lo que hayáis podido concebir para el pasado, y estaríais agradecidos por el privilegio de haber recibido esta luz y la oportunidad de aportar esta asistencia, en el mundo exterior, a los seres que aparecen mostrando la menor aceptividad. Habéis mostrado mucha aplicación, es verdad, pero no hace sino algunos meses, todo lo más algunos años. ¿Y qué representan estos pocos años en comparación con los 2,5 millones de años desde que la humanidad se envolvió en la oscuridad? Y algunos de entre vosotros se hundieron en la oscuridad en aquel tiempo por la elección de su libre arbitrio. Ahora que veis la luz, os hacéis conscientes de que sois una parte de esta luz y que ella está en continua expansión en vosotros. Entonces, tratad de difundirla y pedid a vuestra presencia a Ayam Yo Soy, que os muestre la vía por la que podáis aportarla a los que están prestos a recibirla. No vayáis, sobre todo, a imponer esta enseñanza como una lección forzada a no importa quién, porque podríais encontraros con alguien que estuviese de tal manera amurallado en su creación humana y que os hiciera volver enérgicamente a vuestro sitio antes de que hubierais podido explicarle lo que fuere. Esto no sería sabiduría. Se supone que poseéis inteligencia, amor, discriminación, sabiduría y poder obrando para controlar todo lo que hacéis. Podéis llamar a vuestra bien amada presencia a Ayam Yo Soy en acción y decirle, haz que yo aporte esta luz a cada persona que tú sabes está presta a recibirla y verla para que cada persona que entra en esta luz quede en ella para siempre, permíteme prestar este servicio para la
más rápida expansión de la luz. Llegaréis a ser entonces como un imán que atrae y eleva todo por encima de las limitaciones. Mis bien amados, yo sé que estáis agradecidos por haber sido liberados de la mayor parte de vuestras limitaciones y que estaréis aún más agradecidos cuando estéis completamente liberados. Así, pues, ¿no pensáis que otros lo estarán también? Cuando podáis, levantando vuestra mano, proyectar la llama curativa del amor cósmico y detener instantáneamente el sufrimiento físico, ¿pensáis que la vida no habrá de estaros agradecida por esta paz? Y bien, mis queridos hijos, he aquí los poderes que nosotros queremos daros. No. 75. Podéis tenerlos sin tener primero la pureza, la gratitud y la obediencia. No podéis tenerlos sin la armonía. Por consiguiente, estad agradecidos cuando os sintáis armonizados, y estad aún más agradecidos cuando sintáis una mayor armonía, y cuando sintáis el menor progreso, manifestad vuestro agradecimiento. Difundid esta armonía y bendecid todo con vuestro agradecimiento, porque es como una planta muy delicada que hay que cultivar con gran cuidado. Después de algún tiempo, cuando haya ganado en fuerza y en belleza, le estaréis agradecidos porque difundirá el perfume suave de sus flores en vuestro jardín. Mis queridos hijos, ningún inconveniente existe para que vuestro cuerpo físico pueda ser liberado por la llama cósmica de amor y de gratitud, particularmente por el sentimiento de agradecimiento hacia cada átomo de vuestras estructuras físicas que tanto tiempo os ha tolerado. Quiero decir que ha tolerado vuestra angustia de creación humana y vuestra injusticia. Cuando os dais cuenta claramente de que cada célula de vuestros cuerpos encierra en su centro un pequeño ser de luz y que ha sido amasada la discordia alrededor de estos pequeños seres durante toda vuestra vida, y en vuestros cuerpos sutiles a lo largo de los siglos, ¿pensáis que estos pequeños seres no habrían de estaros agradecidos si les quitarais este peso de la discordia que les oprime? Si estuvierais aplastados por un enorme fardo, quedaríais muy agradecidos si alguien os desembarazara de él. Lo mismo ocurre para estos seres, y están ellos prestos a mostraros su gratitud por una mayor belleza, más bienestar y más perfección en vuestras estructuras físicas, atómicas. De esta manera, el sentimiento de gratitud os ayudará a disolver, en las células de vuestro cuerpo, la acumulación amasada alrededor de los electrones, los puntos de luz en la estructura atómica. ¿Sabéis lo agradecidas que estarían vuestras estructuras atómicas si solamente quisierais no imponerles más discordia? ¿Sabéis que si vuestras estructuras fuesen liberadas de todo lo que no es la luz, os obedecerían estas instantáneamente? Cambiarían ellas completamente todo en vuestra ventaja y os revelarían ciertas cosas tras las que vuestros corazones suspiran y que parece que no quieren aún mostrarse. ¿Cómo no habíais de estar agradecidos si fueseis súbitamente liberados de todo signo e inconveniente de edad y desgaste? Suponed que yo os libero, como lo hice con una cierta dama en Inglaterra, en la Edad Media. Suponed que os libero, a todos vosotros, de todo signo de edad o de sufrimiento y que os devuelva la belleza y el frescor de vuestro 16 abriles, si erais hermosos a esta edad, y, si no lo fuerais, que os hiciera más semejantes a vuestro cuerpo mental superior. ¿Habéis pensado alguna vez en lo que serían vuestros sentimientos si hiciera esto? ¿Habéis pensado alguna vez cuáles serían los sentimientos del mundo exterior con respecto a vosotros si yo hiciera eso? Mis bien amados, si un día la ley cósmica lo permite, y nosotros esperamos que esto ocurra sin que pase mucho tiempo, necesitaréis una gran expansión interior de gratitud hacia la vida para permitir que se haga esto para vosotros. Muchos de entre vosotros hacen, desde ahora, una gran parte de este trabajo interior y os felicito por ello. Cuando lleguéis a un cierto punto, ahora voy a deciros un secreto. Cuando lleguéis a un cierto grado de purificación de vuestra estructura atómica, la acción de la ley cósmica va a permitirnos que terminemos para vosotros la última parte muy rápidamente. Cuando vuestro amor y vuestra gratitud hacia vuestra bien amada presencia Ayam Yo Soy y los maestros ascendidos vuestra armonía,
vuestra pureza y vuestra benevolencia hacia toda vida por doquier sean una prueba evidente de vuestra gratitud por la conquista de vuestra libertad. Entonces podrán permitirse muchas cosas que probarán al mundo exterior la gran verdad del inmenso poder de esta ley, y el mundo entero estará obligado a reconocerlo, le agrade o no. No está lejos el día en que la duda y el miedo sean consumidos para toda la humanidad, lo mismo que todo egoísmo humano. Sois vosotros la vanguardia que debe hacer que se manifiesten estas realizaciones y debéis ser el cumplimiento de la ley. Sois el fermento que introduce en la masa de la humanidad el nuevo modelo de perfección, en realidad, no el nuevo, sino la vuelta al modelo original, por el que se manifestarán de nuevo, a los ojos de toda la humanidad, estos poderes cósmicos que son el dominio, la libertad y la victoria de la luz. La ley cósmica espera esto de vosotros porque, en tanto que estudiantes Ayam Yo Soy, habéis gozado del privilegio de quedar desembarazados de una cierta parte de vuestra acumulación kármica, que ha sido consumida. Vuestra corriente de vida poseía, en el cuerpo causal, una reserva de una cierta cantidad de sustancia luz que debía ser traída ahora a la manifestación en la octava física para mantener el equilibrio de las fuerzas de luz en el mundo exterior. A causa de esto y porque habéis tenido el beneficio de una asistencia tan grande, que después de haber investido en vosotros más de nuestra vida, de nuestra energía y de nuestra radiación, la ley cósmica espera de vosotros más servicio hacia el resto de la humanidad, para que pueda ésta alcanzar más rápidamente su liberación. Sabéis que hay una acción de la ley cósmica que da a un maestro ascendido, o al que esté muy cerca del estado ascendido, un gran poder de asistencia si puede hablar directamente a la creación humana en o alrededor de un individuo, ordenándole que salga de este ser y vaya a la llama violeta. Seguidamente, este ser, si se mantiene armonizado, agradecido y tranquilo durante un cierto tiempo, comenzará a mostrar que su cuerpo mental superior ha tomado posesión de sus vehículos y ha instalado su soberanía permanente. Entonces el cuerpo físico deviene más bello y la radiación a su alrededor mucho más potente, porque, si los hábitos destructivos están definitivamente corregidos, el cuerpo mental superior se mantendrá en la forma física la mayor parte del tiempo. Esta persona manifestará una gran fuerza, una gran luz y un gran poder de asistencia para todos los que se le aproximen, a causa de la radiación de mayor pureza y poder que ella puede emitir, no estando ahora el canal obstruido. He ahí lo que nosotros queremos que lleguéis a ser todos, antes de que llegue el tiempo de hacer vuestra ascensión. No os contentéis, mis bien amados, si habéis llegado a una cierta edad, o si habéis pasado por demasiados sufrimientos o si vuestro cuerpo no parece muy obediente, no os contentéis, digo yo, con esperar pacientemente el fin. Tomad el mando de este cuerpo y decid: yo mando que cada impureza de mi carne sea disuelta. Ayam Yo Soy el ser libre que mi cuerpo mental superior quiere que yo sea. Mi bien amada presencia yo soy y maestros ascendidos. 75. Dadme vuestra asistencia e, incluso si no me queda que estar aquí sino una semana, que esta semana sea una semana de servicio y que mi cuerpo revele la perfección a la que aspiro. Quiero romper el hábito en muchos de vosotros que han pasado la Edad Media, de aceptar el permanecer a la espera hasta el momento de hacer la ascensión. No hagáis eso. Seguiríais aceptando limitaciones. Tomad el mando de estos cuerpos y de cada hábito y cada deseo en ellos que no produzca la perfección y obligadlos a estar agradecidos hacia la vida. Ordenad que lleguen a ser la belleza, la pureza y la perfección que llamáis en manifestación, porque cuanto más llevéis a la perfección en manifestación a través de estas formas físicas ahora, más poder tendréis cuando alcancéis el estado de ascensión. De tal manera deseo que los estudiantes Ayam Yo Soy sean tan libres como el aire, que manifiesten el poder de la presencia y de los maestros ascendidos en acción hercúlea, si es necesario, hasta dejar estupefactos a todos los que se les aproximen, hasta que todos los seres comprendan que, cuando se entra en contacto con un estudiante Ayam Yo Soy, hay algo que obra en este que ningún otro en el planeta posee. Todos vosotros habéis probado esto hasta cierto punto, pero yo quiero que vayáis más lejos.
lo podéis y la ley cósmica os dará esta gran asistencia, si comprendéis y manifestáis una mayor gratitud hacia vuestra presencia Ayam Yo Soy, los maestros ascendidos y todo lo que pertenece a la vida por doquier. ¿Sabéis por qué debéis estar agradecidos hacia cada parcela de vida en el planeta? Hay para esto una muy buena razón. No sabéis, ninguno de vosotros lo sabe, hasta qué punto la corriente de vida de otros individuos contribuye a alimentaros, a vestiros y a que tengáis alojamiento. Pensáis tal vez que poseéis suficiente dinero para esto y decís, debo haber satisfecho a la ley, de otra manera no poseería esto. Ello es suficiencia. Habéis probablemente satisfecho a la ley hasta cierto punto, pero no sabéis hasta qué punto habéis tenido necesidad de nuestra asistencia y qué necesidad habéis tenido a la asistencia de otras personas para llegar a hacerlo. ¿Sabéis lo que esto requiere de fuerza física de la corriente de vida de otra persona para guardar vuestros asuntos en estado de limpieza y para alimentar vuestros cuerpos, para daros una casa y aprovisionaros de las cosas que pensáis tener derecho de poseer? Mucha gente dice, y, bien, todo el mundo tiene estas cosas y yo tengo derecho a una parte. No dejéis jamás que estos pensamientos tomen posesión de vuestra conciencia. Supongamos que tengáis derecho a ello, si estáis más agradecidos por esto, la vida continuará aprovisionándoos y os dará cada vez más. Pero si tomáis la actitud, he trabajado duro para lo que tengo, sin esto no lo tendría. Tened cuidado, porque vais ciertamente a sufrir un duro golpe que os haga comprender que lo que tenéis lo tenéis por la gracia de Dios. ¿Sabéis lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el uso de la llama violeta consumidora y el amor que alguien os ha traído cuando estabais tan desgraciadamente atados en las sombras de la creación humana y tan decididos a hacer vuestro camino en la vida, que no cuidabais de toda la discordia que estabais creando, pero alguien, en estas horas sombrías, os ha amado lo bastante para ser el imán del poder divino que os ha sacado del precipicio de destrucción hasta que pudieseis oír y comprender bastante para estar definitivamente fuera de peligro. Cada corriente de vida ha pasado por estas experiencias y algunos centenares de veces. ¿Os acordáis que el bien amado Maestro Jesús dijo, yo salvaré a todos los que el Padre me ha dado? ¿Recordáis el banquete en aquella civilización de hace 70.000 años, cuando fue dada la copa de luz fluida a muchos de entre vosotros, a casi todos de entre vosotros cuya corriente de vida siempre ha aspirado a la luz, a través de los siglos, incluso en el más profundo peligro, bajo la amenaza de la aniquilación por la segunda muerte? ¿No os acordáis si, sin embargo, vuestra corriente de vida ha llegado hoy al punto de estar aquí? ¿Qué amor es el que la ha salvado? Os amé entonces, os he amado durante todo este tiempo, os he amado en ciertas horas, cuando estabais prisioneros de condiciones de tal manera destructivas que vuestro cuerpo mental superior mismo no hubiera querido mirar y que nosotros no quisimos ver. La vida ha sido muy buena para vosotros, mis queridos hijos, por haberos llevado desde tan lejos a la luz. Sin cuidarse de todos vuestros errores, la vida no se ha ocupado sino de llevaros al punto en que vuestra luz pudiera brillar continuamente y en que las sombras no pudiesen más ocultarla. También debéis tomar frente a los otros la actitud que la vida ha tomado con respecto a vosotros. Perdonad y olvidad, y cuando un individuo parezca ser incorregible es entonces que tiene más necesidad de vosotros. Cuando más grandes son las angustias, el peligro y la repulsa, más necesidad tienen los seres de vuestro amor, de vuestra gratitud hacia la vida, de vuestra asistencia, de vuestra ayuda. Si nuestro amor ha podido persistir a través de los siglos y llevaros hasta la condición en que os encontráis hoy, entonces podéis también desenvolver el mismo gran amor cósmico misericordioso y la gratitud hacia toda vida para que pueda ésta llegar a la luz. A ciertas personas que son a veces muy poco razonables, decid simplemente, olvidemos todo esto y dirijámonos más bien hacia algo que ayude a tu felicidad permanente. Permanente. Esto es la efusión del gran ser cósmico Caridad,
caridad amorosa, que es el sentimiento que os hace dejar de lado los errores y omisiones y decir, dame tu mano, entremos en la luz y no miremos más hacia atrás. He ahí el por qué nosotros queremos que seáis agradecidos. Este día, día de gratitud, es de mucha mayor importancia, desde el punto de vista cósmico, que lo que el mundo exterior puede comprender al presente. No pongáis atención a lo que otros hacen o no hacen, simplemente no tengáis opinión. No tenéis sino que perdonar y olvidar. No sabéis lo que pesa abrumadoramente sobre los demás. No podéis saberlo, no podríais saberlo a menos que fuerais este individuo y vivierais en su propio mundo emocional, pero vuestro deber hacia la vida es el de aliviar por el conocimiento de la ley del Ayam Yo Soy la carga que ha sido impuesta sobre la vida. 75. Al dispensar vuestro amor cósmico y vuestra gratitud con una tal intensidad y una tal expansión constante, os podrá ser conferida la superior maestría y los poderes de vuestra presencia y de los maestros ascendidos, pudiendo devenir el ejemplo vivo de la ley. Entonces podréis dar la luz y la libertad sin reserva ni consideración, salvo las de proyectar la luz y de liberar la vida de lo que no tiene derecho a la existencia. Mis queridos hijos, mi corazón sufriría si esto fuera posible, viendo a los seres humanos luchar, luchar y seguir luchando, aquí abajo, en la necesidad, la angustia, el odio y todas estas condiciones siniestras, cuando por encima de ellos se encuentra esta poderosa presencia Ayam Yo Soy presta a borrar todo lo que es malo y a permitirle vivir como los seres ascendidos, tan solo con que quisieran prestar su atención a la presencia y al coro de los maestros ascendidos y ser buenos hacia toda vida. Nada hay que pueda reemplazar la belleza, la gratitud, el amor, la luz, la libertad, la victoria, y estas poderosas llamas se encuentran todas en la gran llama espontánea cósmica del gran sol central, y esta llama cósmica mora en cada corazón humano. En la llama del corazón de cada ser humano se encuentra cada uno de estos poderes que son necesarios para llevar a la manifestación exterior la expansión de la perfección que liberará a la humanidad entera. Tenéis necesidad de nuestro amor, nuestra protección y nuestra luz para guardaros hasta que alcancéis un cierto punto. A continuación podréis atraer una mayor luz e ir hacia adelante para liberar otras corrientes de vida. Entonces el canto de la gratitud cubrirá la tierra y las sombras desaparecerán para siempre. La gratitud es lo opuesto al egoísmo, y para que todos los seres queden liberados es necesario que estén agradecidos hacia los que conocen la luz, los que saben dónde encontrarla, los que saben lo que ella es y cómo hay que difundirla. La responsabilidad os elige para que llevéis esta luz por doquiera vayáis, con todo el poder y la rapidez posible, para disminuir la destrucción y consumir las sombras que amenazan hundir vuestro país, vuestra bien amada Argentina. Que la bendición cósmica de esta infinita gratitud, que debe un día cantar por toda la tierra sus alabanzas a la poderosa presencia y a los maestros ascendidos, os inunde y os tenga bajo su manto de llama cósmica y de protección, y haga de vosotros un canto de su presencia que inunde todo de agradecimiento y eleve todo hasta el corazón de la perfección, a fin de dar a toda vida en la tierra el reposo en el corazón del Elohim de la eterna paz. Y puesto que el bien amado Jesús es el príncipe de la paz, que él difunda a esta hora su amor cósmico y su paz por el mundo entero. Hoy potentísimos rayos de luz cósmica han venido a batir y a anclarse en la estructura de la tierra para liberar a la humanidad por una mayor efusión de su luz. Que comprendáis lo que su presencia y la de su bien amada Madre María representan para el universo y estéis más agradecidos que nunca hacia estos grandes seres. Me inclino ante ellos en signo de amor y de adoración, porque es al amor de bien amado Jesús al que debo mi libertad, y difundiré mi amor hasta que todos los seres queden liberados. Y vosotros, mi familia de luz, estoy seguro que a vuestra vez, daréis vuestro amor y vuestra gratitud hasta que todos hayan alcanzado la perfección de la octava de eterna luz y de amor todopoderoso de los maestros ascendidos, abrazando todo en su victoria suprema para la eternidad. Os doy las gracias. San Germán. Descripción del Templo de Luxor.
El Templo de la Ascensión del Amado Serapis Bey está situado en el plano etérico, cerca de las ruinas de los magníficos edificios construidos por Ramsés II en Luxor, Egipto. Subiendo 480 millas el Nilo, río arriba, en el plano etérico, se ve el glorioso templo de Luxor que se destaca de las arenas del desierto y proclama al mundo un esplendor que es poco comprendido por la moderna civilización. Grandes avenidas, bordeadas de pilares, circundan la base de los templos construidos por Ramsés II. Más adelante se llega a un edificio cuadrado, de piedras blancas, que parece estar en muy buenas condiciones. Está rodeado por un alto muro cuyas esquinas soportan, cada una, altas torres. La entrada se hace a través de puertas macizas que dan acceso a un gran patio. El guía llama al guardián y se oyen los sonidos de una melodiosa campana. Las rejas se abren. Entramos en un paraíso de extrema belleza. El contraste entre el desierto árido que llega apenas a dos pies del muro exterior y este glorioso jardín con sus fuentes musicales, con su variado colorido de flores y el brillante plumaje de los pájaros, produce encanto en el ánimo. Más allá del patio está el santuario de Luxor, conocido por todo el mundo espiritual como el anfitrión de aquellos que están a punto de terminar su peregrinaje terreno. Cada estudiante que entra al santuario es llevado a su habitación privada. El moblaje de cada cuarto consiste en una tarima, una pequeña mesa con una botella de agua, una silla y un cobertor en el suelo que parece una alfombra para orar. El cuarto no contiene libros, ni cuadros, solo hay una pequeña ventana, muy alta, en la pared, que hace necesario encaramarse en una silla para ver cualquier actividad que esté ocurriendo en el patio. En este pequeño recinto el aspirante está obligado a entregarse a sí mismo, sin estímulo mental ni alguna otra cosa, fuera de su guía espiritual, su Cristo, que mora muy hondo dentro de su corazón. Poco después de ser escoltado hasta esta habitación, el aspirante es llevado ante el jerarca Serapis Bey, cuyo nombre ha significado disciplina, a través de las centurias. Él es aquel que originó la expresión espíritu espartano. A medida que el postulante sigue al guía hasta la biblioteca y se abren las 75 puertas, sentado, muy derecho, impersonal y solemne, detrás de su gran mesa de trabajo, el maestro lo está esperando. El mensajero se va y el estudiante queda solo, frente al jerarca. Cuando su mirada penetra en el corazón del estudiante, este no puede menos que preguntarse, ¿por qué habré venido? Y siente como si sus más íntimos pensamientos y sentimientos hubiesen sido esparcidos, encontrándose exteriorizados en aquel recinto. No solamente surgen los sentimientos actuales, sino todas las reacciones confusas y experiencias de todas las edades, y le parece imposible dominarlos. Parece que volaran por todo el cuarto, llenándolo con sus iniquidades. Finalmente, todo queda al descubierto y ahí queda revelada su naturaleza humana, esperando ser instantáneamente expulsada afuera. Y entonces viene el indescriptible alivio, el gran maestro sonríe. ¡Qué dulce es la bendición del amado Serapis, señor del amor y jefe de la hueste seráfica que lleva su nombre! Instantáneamente toda la creación humana desaparece y en su fuero interno el postulante se decide a hacer todo lo que esté de su parte para disolver y transmutar toda esa creación humana que le pertenece y no volverla a repetir. Así el voto número uno es expresado voluntariamente. El amado Serapis entonces explica que Luxor ofrece todas las oportunidades para el desarrollo de la naturaleza espiritual, pero que no hay otro maestro que la llama de vida, del propio individuo. Existen allí grandes bibliotecas llenas de volúmenes sin precio, pero no hay nadie que recomiende un solo curso de lectura. Cada uno tiene que contar con la inspiración y la intuición de su corazón. Hay cantidades de tesoros simbólicos conteniendo secretos, códigos y mensajes inmortales, pero nadie le sugerirá que los examine. Todos los recursos del retiro están a su disposición durante toda su permanencia. Serapis Bey lo despide entonces pidiéndole que disponga por sí mismo su propio curso de estudios y, si después de cierto tiempo él lo vuelve a convocar,
si hay aunque sea un leve adelanto, se puede quedar. Si no, amorosamente él debe irse. Hoy, en el tráfago de la vida diaria, cada aspirante se enfrenta a las mismas experiencias que en este retiro, y así él permite que la llama divina en su corazón se expanda y lo dirija a medida que supera cada prueba de su iniciación. El templo interior. Puede continuar su viaje a través del santuario de Luxor por medio de la conciencia proyectada. El santuario está construido según el principio de columnas que tanto fueron usadas en Grecia como en Egipto. En un gran cuadrado están colocados 12 inmensos pilares en cada hilera lateral y 8 de profundidad, de manera que parecen grandes cajas, colocadas una dentro de las otras, de mayor a menor, algo parecido a esos tacos de más grandes a más pequeños con que juegan los niños. Cada cuadrado va disminuyendo a medida que uno se acerca al centro, y en esta cámara central es donde reside la llama de la ascensión. En los espacios que hay entre estas hileras de pilares están los compartimientos y corredores en donde viven los varios aspirantes y estudiantes. El corredor exterior es aquel donde son colocados los neófitos cuando llegan a Luxor. La parte mística de estos corredores es que no es necesaria una cortina para separarlos entre sí, porque la luz que emana de cada uno forma una barrera. Aunque los ocupantes sienten la radiación, no pueden ver a través, ni más allá. Las 48 columnas que forman la barrera exterior del retiro son incoloras, algo así como piedra calcárea. Las 7 hileras interiores son de los gloriosos colores de los 7 rayos. Por el hecho de que este santuario es el foco de la llama de la ascensión, los colores de los rayos no siguen el orden acostumbrado. Los pilares que forman el cuadrado central son de un blanco cristalino. La hilera de columnas externas son de un exquisito azul zafiro. La próxima fila hacia adentro es oro, la que sigue es rosa, luego la verde, sigue la rubí y la última, antes de la blanca, es la violeta. Cuando el aspirante pasa esa magnífica cámara violeta, llega a ver, cara a cara, la brillante luz blanca que envuelve la cámara de la ascensión. Cada vez que se adquiere cierto desarrollo se avanza automáticamente y cada paso acerca al estudiante a la llama de la ascensión. El estudiante sabe que detrás de cada muro de luz tiene lugar una actividad, pero ignora cuál es ella y se asombra cuando se traslada de un corredor a otro y encuentra que hay otras personas como él, funcionando allí dentro. En la cámara violeta ve los 4 costados del vasto salón en una luz morada exquisita y, aunque a una persona no ascendida no le es permitido entrar a la cámara de la ascensión, sí puede ver a través de la cortina de luz violeta las columnas cristalinas exquisitamente talladas que forman los muros de la cámara interior, como también el espléndido altar circular de 3 pisos que ocupa el centro de esa cámara. En el último piso hay un bellísimo búcaro egipcio tallado, en el cual arde la amada y maravillosa llama de la ascensión. Cuando el retiro de la ascensión está activo en el periodo de 30 días de transmisión de la llama, el jerarca asiste, pero todos tienen que estar de pie porque no hay sillas en el templo. El aspirante y el estudiante tienen que permanecer parados. Esto tiene que ver con la luz que pasa a través de la columna vertebral del individuo, de modo que todo el mundo debe estar en pie en el momento de la transmisión de la llama que sale del templo. La hermandad de Luxor tiene cuidadosamente anotada cada corriente de vida que en el planeta Tierra tiene la posibilidad de ascender en esta encarnación. Se espera que cada estudiante aceptará y reconocerá esta actividad y cooperará con la euforia de su propio mundo sensorio y con el ímpetu añadido que ha sido puesto en acción. Una ascensión a la luz, consciente, digna, en pleno dominio de todas las conscientemente transmutadas facultades mentales, anímicas, sensorias y carnales, es la meta natural, dispuesta por Dios, de toda encarnación humana y es la razón por la cual se soporta toda. 75. Experiencia física, tales como la decrepitud, la desintegración, enfermedad, vejez y muerte ignominiosa, que no son las actividades naturales de la vida. Pascua y Ascensión. Mis bien amados, he venido para cumplir las promesas que hice en otro tiempo.
Concentraos conmigo y aceptad la emisión más grande del fuego sagrado de nuestra octava que debe venir a la Tierra. Os hace falta más amor para tomar el mando aquí y, si lo aceptáis, sentiréis las bendiciones que este amor aporta y el poder que posee. El amor detenta el único poder real en el universo, es el poder de transmutación, es la victoria, posee toda la autoridad y dispensa los dones de la vida, asegura la inmortalidad. Si dije, cuando yo sea elevado, atraeré a toda la humanidad a mí, fue porque había tenido la experiencia del poder milagroso de la poderosa presencia I Am Yo Soy del gran sol central, ahí es donde está la autoridad. Este amor siempre respondió a mi llamada y siempre produjo las manifestaciones deseadas cuando lo llamé en acción exterior. Debéis aprender a emplear la autoridad y el poder que este amor posee sobre la vida y realizar que la actividad magnética del gran sol central es un poderoso foco de concentración que permite a este amor obrar en la octava física. Os dará esto, en vuestra acción exterior, el uso de los poderes más grandes de la vida y atraerá una respuesta más rápida a vuestras llamadas. En lo que concierne al empleo de mi presencia luminosa, podéis proveerme de una copa en la que pueda yo concentrar una llama eterna de autoridad y de victoria de la vida que, I Am Yo Soy, en tanto que Jesucristo ascendido. Cuando guardáis claramente la visualización de mi presencia luminosa en vuestra conciencia o la situáis alrededor de un individuo, de un conjunto de circunstancias, de una nación o del mundo, me dais la posibilidad de concentrar ahí una llama viviente, la llama de honor de la poderosa presencia I Am Yo Soy del gran sol central, cuyo amor milagroso sostiene todo el universo. Si comprendéis esto, practicaréis esta visualización. Disponéis con ello de un gran poder que deseo veros emplear y me daréis así la ocasión de hacer obrar el poder de la actividad magnética del gran sol central, a fin de elevar todas las corrientes de vida por encima de su creación humana, como así lo prometí en otro tiempo. Comprended bien que, en la presencia luminosa de mí mismo, o de un otro maestro ascendido, podemos concentrar una acción del fuego sagrado cargada del poder magnético del gran sol central, que inmediatamente comienza a alzar la acción vibratoria de la persona o de la cosa envueltas en la presencia luminosa y que así quedan desconectadas de la sustancia y del sentimiento que provocaría la limitación humana. Estamos aquí en presencia de poderosas leyes cósmicas de las que os habéis hecho conscientes y estoy presto, con vuestra cooperación, a intensificar el poder que puedo concentrar, a fin de liberaros más rápidamente de las limitaciones y de los errores del pasado. Y si queréis aceptar el don de mi presencia luminosa, envolviéndoos mientras que me escucháis, lo mismo que a todos los que están bajo esta radiación, la llama de mi corazón estará en mi presencia luminosa. Por conocer esta ley, he dicho a la humanidad, pedid al Padre lo que deseéis, en mi nombre, y Él os lo dará. Yo conocía el poder del fuego sagrado. Yo conocía el poder de la ley de la poderosa presencia I Am Yo Soy. Si reconocéis y cargáis el poder magnético del gran sol central en mi presencia luminosa atraeréis a vosotros, ya sea de nuestra octava o del mundo físico, todo de lo que tenéis necesidad para el cumplimiento del plan divino. Esto os liberará de lo humano y hará de vosotros los seres divinos que deberíais ser en este mundo, manifestando la invencible y milagrosa victoria del fuego sagrado. Juntos, entraremos en la libertad eterna. Estoy decidido a daros esta asistencia porque sois la familia de la libertad de bien amado San Germán. Estoy decidido a dar, a los que han quedado fieles a su lado, todo lo que la vida me ha otorgado. Sentid profundamente esta radiación que os envuelve con un poder invencible y manifiesta por vosotros la victoria de nuestra octava en la vuestra. Yo estoy presto si vosotros lo estáis. Y el mundo, que ha renegado de mí, me aceptará ahora. Recordad que, como Chuan del Rayo de Oro, detento una cierta autoridad sobre la Tierra, bien amado San Germán igualmente, lo mismo que la diosa de la justicia, que está presta para ocuparse de los asuntos nacionales y a mostrar a los humanos lo que significa la justicia divina hacia la vida. La ignorancia humana debe ser consumida, mis bien amados. Los seres cósmicos que han creado y mantenido este planeta, que operan la redención de este,
ya no están más dispuestos a tolerar en adelante la revuelta y el desafío de los humanos amarrados en la oscuridad de sus propios errores. Quiero que sepáis y que miréis el porvenir con la autoridad divina, el poder del gran mandamiento, el amor del corazón de Dios y la libertad de la vida. Todo esto está a vuestra disposición si lo deseáis. Pero vuestra decisión no puede ser solamente intelectual. Vuestra decisión debe tomarse con vuestro corazón, es decir, con todo el ardor de vuestra llama de vida, debéis quererlo con toda vuestra alma, es decir, con toda la energía de vuestro cuerpo de deseo, con toda vuestra fuerza, es decir, con toda la vida acumulada en vuestro cuerpo causal por el uso constructivo de vuestra vida durante los siglos transcurridos. Si decidís, con toda la fuerza de vuestros sentimientos, no cometer ya más error ni tener algo que corregir, si decidís que no queréis ya más oír hablar de problemas que entran en acción para ejecutar esta orden. Si mandáis que vuestro entorno sea purificado, puesto en orden divino y desconectado de lo humano, entonces Dios aceptará vuestra esfera de acción. Tomará el posesión de todo y la plenitud de la presencia Ayam Yo Soy, Dios en acción, manifestará la llama del gran sol central en vosotros y en vuestros asuntos. Ha llegado la hora en que los humanos deben adquirir la comprensión consciente del empleo del fuego creador divino, el fuego. 75. Sagrado del amor milagroso que siempre crea la perfección, que siempre protege lo que viene de Dios y que posee la autoridad soberana sobre toda energía en el universo. He ahí la ley de la vida. Si unís a la afirmación, Ayam Yo Soy, Ayam Yo Soy, la resurrección y la vida, que ya os di, la visualización de mi presencia luminosa comprendiendo realmente que yo centro ahí adentro no solamente la llama de mi corazón, sino la plenitud de la perfección de mi resurrección y de mi ascensión cargadas por poder de la atracción magnética del gran sol central, sentiréis como una llama de vida en vosotros, las veréis obrar en vosotros, recibiréis su bendición y tendréis su victoria obrando en vuestros asuntos. Yo sé de lo que soy capaz, yo sé lo que mi amor puede hacer, yo sé lo que él ha hecho ya, yo sé lo que haré aún y, Ayam Yo Soy la autoridad, Ayam Yo Soy la presencia, Ayam Yo Soy el eterno poder de mando. He ahí porque hace tanto tiempo que dirigí vuestra atención hacia el poder magnético del gran sol central, la comprensión del cual os permitirá elevar para siempre toda la energía de vuestra corriente de vida por encima de la discordia. Podéis poner toda vuestra esfera de acción y toda vida por encima de la discordia cuando dais el mandato. No estáis, por consiguiente, a merced de la creación humana. Os recuerdo vuestro derecho divino de nacimiento y como yo represento el poder magnético del gran sol central hacia la tierra, Ayam Yo Soy, Ayam Yo Soy, el fuego sagrado del amor milagroso que puede atraeros a la victoria del corazón divino. Si estáis tan determinados a ser libres como yo lo estoy para daros la libertad, entonces, la tendréis. Vamos hacia adelante, mis bien amados, conscientes de vuestra autoridad divina del corazón de Dios. Sois la llama del corazón divino, reconoceos como tales, y el poder de la luz manifestará su perfección por vosotros y en vosotros. Proclamo esto para toda vida en este mundo. Porque la luz cósmica comienza a inundar el planeta con una mayor intensidad, y toda vida humana o en otra forma siente este influjo. Cuando el fuego sagrado se manifiesta en diversas partes del planeta, la vida en todos los seres la siente y los humanos comenzarán a comprender lo que el fuego sagrado representa para la Tierra. Cuando los humanos vuelven su atención hacia mí y piden participar en la victoria cósmica y en la comprensión de Jesucristo ascendido, en lo que concierne a todo lo que el fuego sagrado representa para la vida, entonces esta realización llegará a ser viva en ellos. Cuando vuestro deseo de conocimiento viene hacia nosotros, atrae en respuesta una llama de nuestro amor, es como si aventaseis una llama hasta convertirla en una gloriosa hoguera. Como hijos de Dios, tenéis el privilegio de recurrir a nosotros, poseéis esta autoridad como una llama del corazón de Dios. Tenéis la oportunidad de ello porque habéis sido escogidos para difundir en el mundo este conocimiento del yo soy.
Los grandes mandatos y las afirmaciones que di antiguamente no son palabras vanas. Ayam yo soy, Ayam yo soy, la puerta abierta que nadie puede cerrar, constituye igualmente una alusión al poder magnético del gran sol central. Porque una puerta abierta no tiene batientes para que pueda ser cerrada, tiene forma de arco como un imán que atraerá a los humanos al reino de la luz. Los humanos han oído todo esto pero no han penetrado en su significación, porque para comprenderlo es indispensable estar envuelto por la iluminación, la radicación, la llama de amor de uno u otro maestro ascendido o ser cósmico que aísle al yo exterior, apartando la creación humana durante el tiempo necesario para que la poderosa presencia Ayam yo soy del individuo pueda hacer penetrar la comprensión en el intelecto. Es necesario que la explicación de la ley sea dada al mundo exterior y sea aplicada en los asuntos físicos, en los gobiernos, en el comercio, en la mente y los cuerpos hasta que la llama divina haya tomado una expansión tan intensa que consuma la creación humana que ha oscurecido la mente humana y que tiene al sentimiento esclavo de la destrucción. Cuando dije, todo lo que he hecho, vosotros lo haréis y más grandes obras haréis, presentaba yo a los humanos el imán de la esperanza eterna a fin de hacerles volver la mirada hacia los cielos, de donde vendría la respuesta. Todo lo que constituye su angustia sería aniquilado y podrían levantarse conscientes del derecho divino de nacimiento de su llama de vida, volverse hacia Dios y ser libres de nuevo. Dadas las terribles condiciones de impureza, de discordia y de deshonor que han sido creadas en ciertas actividades del mundo exterior, los que entre vosotros se han convertido en una extensión de mi llama, de la llama de mi corazón, de mi potestad y del poder de mi victoria sobre este mundo, igualmente se han convertido en una parte de la llama del corazón de bien amado San Germán y de la victoria de su liberación de todas las limitaciones humanas que las hordas de las tinieblas tratan de imponer al mundo. Os corresponde saber que el destino del fuego sagrado y de los poderes milagrosos de los maestros ascendidos no pueden emplearse sino para manifestar la perfección. Esta perfección debéis hacerla descender en la octava física, si queréis vivir en libertad, si queréis venir en ayuda de la humanidad. Os aseguro que el plan divino para este mundo no es la desgracia y la destrucción que las hordas de las tinieblas tienen la intención de hacer reinar en él. Os aseguro que este mundo está llamado a hacer la ascensión en la luz. Es necesario que la vida, la sustancia y la energía sobre la tierra, dentro de la tierra y en su atmósfera, sean alcanzadas en la acción vibratoria de la octava de los maestros ascendidos. Cuando dije, Ayam yo soy, la luz de este mundo, lo pensaba yo, lo pienso aún y Ayam yo soy ahora también la luz de este mundo. Solo a vosotros corresponde daros cuenta de cómo podemos estar íntimamente unidos por la visualización de mi presencia luminosa alrededor de vosotros, sintiéndoos envueltos en la llama de mi corazón, en la llama de mi victoria, de mi poder en acción, de mi amor que es la autoridad consciente y eterna. Por medio de estas llamas estoy presente en vosotros. Mis bien amados, el poder del fuego sagrado debe penetrar ahora en ciertos sectores de este mundo. Mis poderes del fuego sagrado pueden penetrar en vosotros, los poderes de mi amor milagroso están a vuestra disposición, podéis emplearlos. Mi vida puede obrar en vosotros, tan cierto como que la vida del sol físico desciende sobre la tierra y podéis llegar a ser un sol del poder milagroso de 75. Jesucristo ascendido. Mi victoria de Cristo cósmico vivirá en vosotros y la luz que Ayam yo soy se manifestará por vosotros. La libertad y el cumplimiento del plan divino que deseáis serán vuestros si les ordenáis que se manifiesten por el fuego sagrado que Ayam yo soy. La potestad de mi amor y de mi victoria sobre todo en este mundo vibran en mi presencia luminosa cargada del poder del gran mandamiento y de la atracción magnética del gran sol central y se revelarán en vosotros y en vuestros asuntos y confirmarán la verdad de lo que os digo. El fuego sagrado debe llegar a ser la ley para la tierra. Sois vosotros los seres que tienen el derecho y el cetro del poder que permite emplear los poderes divinos del fuego sagrado para la purificación de las condiciones de vida en el planeta, que debe manifestar la perfección.
Si comprendéis que sois la voluntad del pueblo, ¿no veis que llegando a ser mi voluntad en acción, no puedo querer para todos sino una liberación de la creación humana? Si llegáis a ser la voluntad de mi libertad y de mi victoria sobre todo en este mundo, entonces esto tendrá que ser la ley para vuestra nación. La voluntad del pueblo es la ley. Si pedís que la voluntad de los maestros ascendidos se convierta en la ley para vuestra nación, entonces tendréis la prueba del amor de ellos, como ha sido, es y será grande. Solo este amor purificará las condiciones que han torturado y destruido a los humanos durante tantos siglos. Os conjuro para ello, mis bien amados. Decretad lo que os indico y de ello resultará una tal expansión de luz para vosotros y tales bendiciones para la nación, que el pueblo percibirá que el tiempo de los milagros no ha pasado ni pasará jamás. Podéis ser la presencia milagrosa de curación para vuestro prójimo, podéis ser la presencia de la iluminación que consume todas las tinieblas, podéis ser nuestra conciencia de la vida que hace brotar la luz por doquier las tinieblas han tratado de infiltrarse. Tenéis la plena autoridad, tenéis los plenos poderes, tenéis la comprensión necesaria y, puede añadir, tenéis la responsabilidad y vuestro deber está claramente trazado. Después de haber recibido el grado de libertad de que gozáis, después de haber sido envueltos por el amor de vuestro poderoso San Germán y de los otros maestros ascendidos, tenéis una deuda hacia la vida. El amor de los grandes seres os ha llevado suficientemente lejos en la luz y ellos os han colmado de las bendiciones de su octava. Corresponde ahora a vosotros intensificar la luz en vosotros, a fin de llegar a ser un imán que atraiga al resto de la humanidad fuera de las tinieblas que no son sino una angustia. Nuestro amor os ha elevado, ahora vuestro amor debe elevar a la humanidad y toda vida, a fin de que todos vuelvan hacia el coro de los maestros ascendidos y reconozcan que estos son los hermanos, los instructores y la gran presencia divina que eleva todo, en la gloria y la perfección de la ascensión, a la poderosa presencia Ayam Yo Soy. Bien amados del corazón divino, no cesaré de atraer vuestra atención y de haceros sentir mi presencia luminosa, la llama de mi amor, mi poder de la acción magnética del gran sol central, a fin de apartaros lejos de vuestros errores, de vuestros problemas, de vuestras limitaciones y de todo lo que no es divino. He ahí que la puerta está ampliamente abierta y el camino ante vosotros conduce hacia la perfección eterna, la felicidad sin mezcla y la liberación de todas las limitaciones que habéis experimentado. Penetrad por la puerta abierta que Ayam Yo Soy, y emplead mi poder milagroso de la vida, mi victoria de amor eterno, mi autoridad y mis poderes del gran mandamiento, a fin de hacer triunfar la victoria del Cristo cósmico en la octava física, y que esta luz sea tan evidente que toda sombra se desvanezca para siempre. Ayam Yo Soy, yo estoy, siempre con vosotros, en mi presencia luminosa, en el fuego sagrado de mi amor cuya es la llama que os envuelve. Estoy realmente con vosotros. Y las palabras que cantáis en el Yo he venido las ejecuto hora tras hora, si verdaderamente tenéis deseo de ello. Ide hacia adelante hoy mismo, no esperéis para liberaros de todas las limitaciones, por mi presencia luminosa podéis obtenerlo todo. La vida es infalible. Ayam Yo Soy, Ayam Yo Soy la inmortalidad del Cristo cósmico victorioso. También cuando dije, yo estoy en vosotros, vosotros estáis en mí y juntos estamos en el Padre, el poderoso Ayam Yo Soy, sabía yo lo que mi amor puede hacer por vosotros, sabía lo que vuestro amor puede hacer uniéndose al mío, sabía lo que el fuego sagrado de esta poderosa presencia Ayam Yo Soy que llena el universo de su luz, puede hacer para crear la perfección. Vuestra identidad es eterna, vuestro destino es perfección, poseéis la autoridad desde el comienzo de los tiempos y el fuego sagrado es el poder milagroso de la vida. La gloria de su amor eterno es la ley de la manifestación. Ide, por consiguiente, hacia adelante y manifestad de lo que sois capaces. Dejad que la maestría del fuego sagrado se revele por vosotros. Sed los testigos de la verdad de esta enseñanza de la ley hasta el día en que yo venga, en persona, acompañado del coro de los maestros ascendidos. Que la victoria del amor del fuego sagrado os envuelva, que la luz del corazón divino ilumine vuestro camino.
manifestad la perfección y colmad el mundo de esta felicidad que debe venir para atraer a todos los seres al amor del corazón divino y que todos encuentren al fin refugio en este corazón. Que las presencias angélicas que me asistieron en la conquista de mi victoria os acompañe siempre y por doquier, que ellas os eleven y os atraigan por la llama de amor de su corazón a la octava de los maestros ascendidos. Que entréis en las legiones angélicas y sirváis por este amor que es infalible en todo el universo. Los ángeles son la perfección, la autoridad y el poder ilimitado del amor manifestado. No piden sino asistiros. Siempre me acompañan y permanecerán así de cerca de vosotros hasta que la tierra sea ascendida en la gloria de la libertad eterna. Hasta la vista. Os amo y os bendigo. Jesús. 75. La plenitud de la presencia vierte sobre nosotros su amor indispensable. La plenitud de la presencia nos da todas las cosas deseables. Saint Germain. Dispensación para la ascensión. Queridos hijos de la luz, deseo haceros ver y sentir la recompensa que la vida acuerda a algunos de vosotros, cuya corriente de vida lo permite. En las edades pasadas, no podía cumplirse la ascensión sino llevando el cuerpo físico purificado al cuerpo mental superior. Por la intercesión de la diosa de la luz, de la diosa de la libertad y del poderoso Victory, que se dirigieron a Sanat Kumara, obtuvieron un don de amor que se ofrece a la humanidad de la Tierra, es decir que, para ciertos estudiantes que serían incapaces de completar la ascensión antes del momento final de su presente incorporación, la esencia purificadora del cuerpo físico será absorbida por el cuerpo etérico. De esta manera, podrán hacer la ascensión abandonando la estructura exterior, que es la discordia de la forma humana. Esta asistencia constituye el más grande y magnífico ofrecimiento a la humanidad. Es formidable. Ahí tenéis lo que la vida os ofrece en compensación de vuestro esfuerzo sincero y de vuestra obediencia a sus leyes. Ascensión. Ciertos estudiantes se han imaginado que la ascensión podía cumplirse después de la así llamada muerte, pero esto es imposible, porque la llamada para la ascensión debe hacerse a la poderosa presencia Ayam Yo Soy y a los maestros ascendidos durante la vida en el plano físico. No podéis hacerla de otra manera y nadie lo ha hecho jamás. Cuando se corta la corriente de energía vital, se retira de vuestros corazones y de vuestros cuerpos y estas formas quedan abandonadas. Su sustancia se desintegra y vuelve a lo universal de donde vino. ¿No veis como nosotros, que la sustancia y la fuerza electrónica en la atmósfera son idénticas a la sustancia de que se componen vuestros cuerpos antes de cargarse de las descalificaciones humanas? ¿No es esto algo excepcional? Deseo que penséis en ello y que sintáis esta pureza que es vuestra. Queridos hijos de la luz, tenéis actualmente la ocasión de retirar de vuestros cuerpos bastante sustancia purificada para elevaros en vuestros cuerpos de juventud eterna. ¿Os dais cuenta de lo que esto representa? Disolviendo por la llama violeta lo que vuestras corrientes de vida hay de indeseable, podéis un día mirar hacia atrás y no ver sino la belleza y la perfección de vuestras realizaciones y llevar este recuerdo a vuestros cuerpos eternos de luz. Se dice que Moisés fue arrebatado en un carro de fuego, porque ese era el concepto de la época. Cada uno es elevado en este fuego de purificación que origina la gloria y la perfección de la vida, que transmuta vuestros cuerpos purificados en cuerpos eternos de luz. Sabéis que vuestro cuerpo mental superior es el Cristo. En mi cuerpo físico. Yo era Jesús, el ser físico. Mi cuerpo mental superior era el Cristo que yo esperaba alcanzar y cuando me descendieron en la tumba, quedé envuelto. En su majestad, su presencia y su poder. Cuando resucité, yo era mi cuerpo mental en acción. Después, en el día de mi ascensión, llegué a ser Jesús Cristo ascendido al entrar en esta gran presencia, mi propio poderoso Ayam Yo Soy poseedor de toda autoridad sobre toda sustancia y energía del planeta. De esta manera es como cada uno realiza la ascensión. El amor de vuestro bien amado Saint Germain por mí es el que le hizo ganar la victoria de su ascensión. Vuestro amor por él y por mí os ayudará a hacer vuestra ascensión, y recordad
queridos hijos de la luz, que no son estas vanas promesas. La dispensación obtenida para vuestra ascensión entra en acción cuando uno de nuestros queridos estudiantes llega al momento del tránsito para pasar. El ángel de la presencia vela siempre y la asistencia requerida se da. No os inquietéis por la manera en que el tránsito se cumple. No os inquietéis por el cuerpo, la forma vacía, la envoltura externa. Guardad vuestra atención fija sobre la finalidad. La ascensión y la gran sabiduría de la presencia se ocuparán de todo lo restante. Dado que vuestro cuerpo mental es el que dirige las potentes corrientes de energía, la luz y la inteligencia que os librarán, cumplirá el servicio a vuestras llamadas. Vuestras posibilidades de éxito son grandes y dejadme que os anime a aplicar esta ley con todo el ardor de vuestro ser. No escuchéis las palabras discordantes pronunciadas contra esta actividad Ayam Yo Soy, sino perseverad como si subierais una escalera con peldaños de luz hasta el corazón de vuestra presencia. Visualizar esto, haced de ello una imagen mental clara y potente. Ved estos peldaños como os conducen al corazón de vuestra presencia. Cada noche, antes de dormiros y cada mañana, al despertar, visualizaos subiendo estos peldaños de luz. Y por vuestras llamadas a vuestra poderosa presencia Ayam Yo Soy, quedaréis repentinamente desembarazados de vuestra envoltura humana, elevándoos a la gloria y la victoria de la luz la ascensión. La alegría de Jesús. ¿Por qué el mundo no puede pensar que Ayam Yo Soy práctico? ¿Por qué jamás se ha hablado de la alegría que expresaba yo con tanta frecuencia? 75. ¿Por qué se me ha representado con un largo rostro sin una sonrisa? La alegría y la comprensión de la vida dan la felicidad, mis queridos amigos, y es difícil ser feliz sin una sonrisa. ¿Puede una sonrisa tener tanto poder? Ascensión. Los maestros ascendidos han explicado que la ley de la vida exige que se dé una cierta cantidad de energía por esfuerzo personal, viniendo del lado físico de la existencia, para alcanzar la ascensión. Esta proporción es al menos de un tercio de la energía de la sustancia requerida. Siempre, en la incorporación en la que la ascensión se cumple, recibe de un maestro ascendido el estudio de las instrucciones que ahora se dan en la instrucción a I Am Yourself. 1. El conocimiento claro y preciso de la poderosa presencia Ayam Yo Soy. 2. El empleo del verbo creador Ayam Yo Soy. 3. El empleo consciente de la llama violeta consumidora. Durante los años, meses o días que preceden a la ascensión, el cuerpo mental superior y los maestros ascendidos que dan su radiación, absorben gradualmente la sustancia purificada de la forma física en el cuerpo mental superior. Cuando la retirada final de la luz, la energía vital del cuerpo físico, tiene lugar, el cuerpo etérico abandona la carne, los restos no son sino una apariencia. El cuerpo etérico compuesto de la sustancia rara del elemento tierra, contiene los registros de todas las experiencias de todas las incorporaciones. En el momento de la ascensión todos los registros discordantes son aniquilados. Por el empleo consciente de la llama violeta consumidora, esta operación se pone en marcha y se termina finalmente con la ayuda de uno o varios maestros ascendidos. Por la cremación, la discordia de la carne se consume igualmente en el elemento tierra. A veces, transcurren varios años entre el principio y la conclusión del proceso de la ascensión. Deberían concentrarse los estudiantes, con la mayor frecuencia posible, sobre la idea de la ascensión y dar alabanza y gratitud conscientemente por la posibilidad de esta realización. Al despertar, el primer pensamiento deberá ser la alegría de estar un día más cerca de la ascensión. Es preciso adquirir el hábito de cargar toda la energía y la sustancia de vuestro ser con la victoria de la ascensión. No hay muerte. Mis bien amados, cuando encontréis a alguien dispuesto a escucharos, declarad siempre que no hay muerte. Es algo inexistente en la historia del universo. Conceptos humanos desviados han oscurecido el intelecto, hasta el punto en que los seres humanos han imaginado toda serie de cosas.
En ondas sucesivas, la luz ha revelado a la humanidad que no hay muerte. El ser que ha abandonado este plano no ha hecho otra cosa que cambiar su revestimiento, como hacéis vosotros al pasar del invierno al verano. Abandona aquel una vestidura pesada por un vehículo más ligero que le da una mayor libertad. ¡Qué hermoso es esto, mis queridos corazones! El desprecio y la incomprensión de esta realidad han arrastrado a la humanidad a crearse una pena y una tragedia espantosa. Al contrario, es una alegría saber que los humanos, por el paso a envolturas de sustancia más refinada, quedan momentáneamente liberados de la discordia terrestre. Que nunca os desanime el tránsito de un ser querido, al contrario, bendecida la misericordia divina el concederle un periodo de vida en una esfera donde hay más luz. Gran Director Divino. Ruego a todos los estudiantes serios que me hagan un favor, el de no permitir a su atención que se detenga ni un solo instante en la idea de la muerte durante los 6 meses próximos. No hay muerte en todo el universo. Muchos seres en la octava humana lo creen. Pero esto es un error. Os lo ruego, vigilaos y no permitáis que la idea de la muerte ocupe vuestros pensamientos ni un solo instante. Victory. La ascensión es tan práctica como el motor a esencia, porque es la ley de la vida. Del lado físico no podríais realizarla incluso en 1 millón de años, pero vuestras llamadas a vuestra presencia Ayam Yo Soy pueden cumplirla por la acción de vuestro cuerpo mental superior. Pero es necesario ser prácticos y que continuéis dedicándoos a vuestras ocupaciones. Os dejarán el tiempo suficiente para que podáis decir docenas de veces, poderosa presencia Ayam Yo Soy, encarga a mi cuerpo mental superior elevarme en la ascensión en esta vida misma sin pasar por el cambio. Llamado muerte, y haz que esta actividad sea permanente. Estas llamadas silenciosas pueden hacerse durante toda la jornada. Vuestro cuerpo mental superior oye todo, y, con la fuerza y la sustancia de estas llamadas, puede realizar rápidamente vuestra ascensión. Permaneced conscientes en vuestras llamadas, que es vuestra poderosa presencia Ayam Yo Soy el poder del universo, el que os eleva al disolver la parte densa de vuestra estructura de carne y al absorber en el cuerpo mental superior la parte sutil, después al elevarse el cuerpo mental superior al cuerpo electrónico. Es cuando la ascensión está cumplida, haciendo de cada uno de vosotros un maestro ascendido, un ser liberado de toda limitación. Os revistó del manto de la radiación de los maestros ascendidos, que, de ahora en adelante, vuestra carne exhale el perfume de los lirios y de las rosas, no tocada por la discordia humana. Colmados de esta poderosa presencia y de su poder que es la actividad de perfección ejecutando todas vuestras llamadas, elevándoos después en el éxtasis de vuestra ascensión, libre para siempre. San Germán Ascensión. Millares de estudiantes que en tiempo ordinario pasarían por el cambio llamado muerte, tendrán la posibilidad de hacer la ascensión gracias a la dispensación que ha sido acordada. Dad orden a las personas de vuestro entorno que, en el momento de la apariencia de la muerte, se conserven vuestros restos, en hielo si es posible, durante 3 días, pasándolos después por la incineración y sin que nunca sean embalsamados. Gran Director Divino. La victoria de la ascensión. La victoria de la ascensión consiste en transformar vuestras corrientes de vida individual en un foco, siempre intensificándose, de resplandeciente luz blanca. Cuando la aceptación, la constatación y el sentimiento de esta luz alcancen un cierto grado, su acción vibratoria eleva e ilumina toda la sustancia terrestre que habéis fijado en vuestros cuerpos. Jesús Ascensión. Es necesario que todos los estudiantes comprendan claramente cuál es la acción del elemento fuego en el proceso de la ascensión, tanto bajo la antigua como la nueva dispensación. La purificación de la estructura atómica del cuerpo se hace por el empleo consciente del elemento fuego. En toda ascensión, no hay nunca sino la sustancia purificada del cuerpo físico que es elevado a la octava de vida de los maestros ascendidos porque nada de impuro puede existir en la tasa vibratoria de esta octava de vida.
Como es bien amado Jesús el que ha creado el registro etérico de la ascensión, debemos referirnos al proceso de su ascensión para saber cómo las ascensiones se cumplían bajo la antigua dispensación. Durante la crucifixión, la conciencia de Jesús se había retirado al cuerpo mental superior. Después de depositado en la tumba, proyectó Jesús por la cabeza, el corazón y las manos del cuerpo mental superior, la llama de su propia corriente de vida en la carne de su estructura física. Su maestro, el gran director divino, asistía a Jesús. Un rayo de la luz cósmica de su octava de vida envolvió a Jesús, lo mismo que las llamadas que Jesús proyectaba en su cuerpo mental superior y le aislaba de la acción vibratoria de la atmósfera terrestre hasta el momento en que todos los puntos de luz de la estructura del cuerpo de carne fueron absorbidos por el cuerpo mental superior, mientras que la sustancia que revestía a los electrones era disuelta y devuelta a la sustancia universal. Cumplido esto, Jesús salió de la tumba y circuló en su cuerpo mental superior, de ahí las palabras dirigidas a María Magdalena, «No me toques, porque yo no he subido aún hacia mi Padre, la poderosa presencia Ayam Yo Soy, el cuerpo electrónico». Transcurrieron 40 días. Entre el momento de la resurrección y el de la ascensión. El día de la ascensión, el gran director divino y los otros maestros ascendidos que daban su asistencia, proyectaron de su octava el gran rayo de luz, envolviendo a Jesús en su cuerpo mental superior. La actividad de este rayo de luz obró como un potente imán de la sustancia del cuerpo mental superior de Jesús y le hizo elevarse a la octava de luz y penetrar en su cuerpo electrónico de la poderosa presencia Ayam Yo Soy. Jesús realizó así la inmortalidad de la presencia divina individualizada. En este estado de conciencia de vida eterna, permanece Él al servicio de la humanidad doliente e irradia sin cesar a todos los que invocan sus rayos personales de luz en respuesta a sus llamadas, dando con sabiduría la asistencia requerida para el cumplimiento del plan divino de sus vidas individuales y del planeta. Bajo la nueva dispensación, la totalidad de la estructura física no debe ya ser purificada y absorbida por el cuerpo mental superior. Con esta diferencia de que la carne es devuelta a lo universal por la acción del fuego físico, cremación, y por la acción más lenta de la fuerza de los otros elementos, el resto del proceso sigue siendo semejante a lo que hizo Jesús, y, para él, por el gran director divino, los otros maestros ascendidos y los ángeles. Es en este sentido en el que podemos interpretar las palabras de Jesús, las obras que yo hago vosotros las haréis y mayores. La ascensión de David Loal. Misterios develados y discursos de David Loal. La luz líquida precipitada que llenaba la copa de cristal que se formó en la mano de bien amado Godfrey, M.R. Bailar. Era una concentración de sustancia luz electrónica dada por el cuerpo mental superior de Godfrey y por Saint Germain. Al absorber este líquido, fue considerablemente aumentada la tasa vibratoria del cuerpo de carne y los electrones, puntos de luz, comenzaron a elevarse al cuerpo mental superior que envolvía la forma física. Cuando la copa de cristal fue ofrecida por segunda vez, la sustancia luz líquida provocó una nueva elevación de la tasa vibratoria. 75. Del cuerpo de carne y la gravedad perdió su poder sobre este cuerpo cuyo contenido electrónico había sido intensificado. Esta acción del elemento fuego consumió la densidad que revestía los electrones, la carne, y la estructura se puso a levitar bajo la potente acción del cuerpo mental superior. No cesando de incrementarse la luz, toda traza de edad o de imperfección fue consumida y la sustancia, lo mismo que el revestimiento del cuerpo mental superior, absorbieron lo que quedaba del cuerpo físico. Asistido por los grandes rayos de luz proyectados por los maestros ascendidos y los ángeles que estaban presentes, el cuerpo mental de David Loal fue atraído a la octava de luz de los maestros ascendidos y penetró en el cuerpo electrónico de su propia poderosa presencia Ayam Yo Soy como lo hizo Jesús. Es, por consiguiente, eternamente libre y maestro o señor de toda energía y sustancia de este mundo. Ascensión, Asunción. Antigua dispensación bien amada María, Juan el Evangelista, Saint Germain, Lady Maasaya.
Sri Yukteswar Yogananda Abdel Baed Yaya, centenares de estudiantes Ayam Yo Soy han realizado la ascensión bajo la nueva dispensación. Ciertos estudiantes liquidan karma astral en la 7 grados esfera, Viran Yaloka, donde Sri Yukteswar da su misterio, y, en general, no deben ya más tener un cuerpo denso. Directivas prácticas para la ascensión. 1. Hacer cada día, varias veces, la llamada de ascensión. 2. Calificar todo en razón de la ascensión. 3. Visualizar los electrones en las células del cuerpo. 4. Visualizarse en la silla electrónica de la gruta de los símbolos, en el Colorado. 5. Prestar cada día atención a la gruta de luz en la India. 6. Visualizar el óvalo de luz y hacer llamada a David Loal. 7. Releer los diferentes discursos que conciernen a la ascensión. 8. Visualizar la acción magnética del registro etérico de la ascensión de Jesús. Colina de Betania. El gran director divino ha concebido nuevos cuerpos de sustancia luz, ligeramente inferiores en perfección a los de los maestros ascendidos. Estos cuerpos servirán a la humanidad durante la permanente edad de oro y de cristal en la tierra. Observaciones concernientes a la resurrección y decretos de ascensión. El bien amado Maestro Jesús dice: meditad profundamente en lo que sigue. Ayam Yo Soy, la puerta abierta a través de la que nada puede venir, salvo los maestros ascendidos y su invencible perfección, porque Ayam Yo Soy, la puerta abierta que nada humano puede cerrar. La afirmación, Ayam Yo Soy, la resurrección y la vida os da la posibilidad de extraer de la acumulación de todo lo que hay de bueno en el pasado. No se trata solamente de vuestro propio cuerpo causal, podéis extraer del bien que ha sido acumulado por toda la humanidad en las dos edades de oro pasadas, los 2 millones de años durante los cuales han tenido lugar incorporaciones en este mundo. Aquí hay poder en reserva. Es energía que ha sido empleada constructivamente. Está enteramente calificada con la perfección y constituye un depósito del poder de la vida que puede contribuir a ayudar a mantener la pureza, a liberar ahora al mundo y a ponerlo fuera del alcance de las fuerzas destructivas, o más bien arrancar la presa de las fuerzas sacrílegas que tratan de destruir. En los registros etéricos, por encima de los desiertos de este mundo, es donde se encuentra concentrado el poder de la pureza y de la energía empleada constructivamente en el pasado. Por la afirmación Ayam Yo Soy, la resurrección y la vida de la pureza de las dos primeras edades de oro, durante las que la humanidad se ha incorporado sobre la tierra, que surge con un poder invencible para proteger todo lo que es constructivo, se añadirá poder a vuestras actividades constructivas y formará una barrera contra lo que trata de producir discordia. Cuando decís, Ayam Yo Soy, la puerta abierta que nada de lo humano puede cerrar, dando acceso al depósito de poder universal, para producir la perfección en este mundo. Penetráis en nuestra octava de los maestros ascendidos y los grandes reinos del fuego sagrado que controlan, para siempre, este sistema de mundos. Estas dos afirmaciones son muy poderosas. Si llegáis a comprenderlas y a realizar qué poder suplementario dan a todo lo que habéis acumulado individualmente, ello me permitirá anclar personalmente, donde se acepte mi presencia, un otro registro etérico de lo que es constructivo en las actividades del mundo exterior. Seguidamente, atraeré el fuego sagrado y esto constituye una reserva suplementaria de poder en vista de un cumplimiento constructivo más rápido. La resurrección es la actividad de la llama violeta consumidora que eleva la vida por encima de la discordia humana. Cuando bien amado Jesús dijo, Ayam Yo Soy, la resurrección y la vida, el Ayam Yo Soy a que él se refería era el fuego sagrado del gran sol central, y este fuego sagrado es la vida de todo lo que constructivo. Ayam Yo Soy, la ascensión en la luz. La ascensión a la octava de los maestros ascendidos es la manifestación de la perfección y la predestinación del plan divino para cada ser individualizado. Es la finalidad de toda incorporación física y es la única cosa de real importancia en la vida humana. Vuestra propia ascensión depende de la expansión de vuestra propia luz, de la expansión de la llama de vuestro corazón, de la expansión de vuestro amor hacia la vida y de la intensidad de vuestro deseo de liberar la vida de la aflicción de las sombras humanas.
Vuestra ascensión depende también de la orden que deis a vuestro amor para que se expanda y propague la luz que eleva la vida a una mayor libertad. Esto deviene un poder de ascensión automático para vosotros mismos. Por consiguiente, es muy importante que colméis el mundo a vuestro alrededor con los divinos deseos ejecutados y las manifestaciones de lo que vuestra propia presencia Ayam Yo Soy quiere realizar. Pedid a continuación a vuestra presencia que gobierne vuestro mundo exterior. Que entre en vosotros y que os gobierne interiormente, es decir, vuestro cuerpo emocional. El corazón ardiente de Dios es la autoridad superior del universo y, si visualizáis su presencia y pedís que su poder sea en vosotros y en vuestro mundo como una adoración constante de Dios, tendréis experiencia que os elevarán hacia las alturas de la libertad y asegurarán vuestra victoria para siempre. Bien amado David lo hará dicho. Para ganar vuestra ascensión como yo lo hice, dad, cada día, una bendición consciente a todo lo que os ha ayudado en el mundo físico. Agradeced todo con este amor que os libera de toda conexión con todo en este mundo, salvo con vuestra bien amada poderosa presencia Ayam Yo Soy y el coro de los maestros ascendidos. Vivid entonces en el sentimiento de esta onda de amor cuya bendición os liberará, un día, de toda calificación humana que haya sido impuesta sobre no importa qué. Cuando penséis en mí, tratad de sentirme como ascendido y saturad la energía de vuestro cuerpo físico y la atmósfera alrededor de vosotros con este sentimiento. Cuando más me sintáis, lo mismo que este amor, que era mío en el momento de mi ascensión, más os elevará, lo mismo que a vuestro mundo. Por su acción ascensional natural, os ayudará un día a completar el peregrinaje secular a través de la aflicción del mundo. Ide hacia adelante y, simplemente, bendecid todo con este amor que purifica y libera, hasta que el hecho de dar la libertad a los otros os habrá automáticamente aportado la vuestra. Mantened la imagen de un óvalo de luz en vuestro corazón y aceptadlo como mi amor y esto me permitirá haceros sentir de manera más real el sentimiento de la ascensión del cuerpo. Esto os ayudará a realizar y a expandir la llama espontánea de vuestro corazón y a permitir que su amor bendiga todas las cosas que habéis empleado en este mundo. Instrucción concerniente al día de la ascensión. A. Después del mediodía del día precedente hasta el mediodía del día siguiente a la fiesta de la ascensión de bien amado Jesús, tratad de vivir concentrados en vosotros mismos y haciendo la llamada para el cumplimiento cósmico victorioso de la ascensión de cada ser en América y en el mundo. Haced llamada al poder cósmico del Cristo y a su más poderoso amor, y pedid a los ángeles que dirigen la llama azul que la difundan por doquier. Entonces los humanos sentirán la atracción de la luz y elevarán su atención suficientemente para permitir a la atracción magnética de las alturas de la creación, de donde toda vida sale, obrar sobre el yo exterior, y apartarlo de la miseria de sus propias creaciones seculares. B. En el momento e inmediatamente antes de la ascensión, cuando el yo exterior persiste en su amor hacia su bien amada poderosa presencia Ayam Yo Soy, la presencia detiene la lucha y elimina la presión del yo exterior consumiendo la discordia. Cuando la presencia vierte su amor en la llama violeta consumidora envolviendo al yo exterior, se disuelve y consume toda vibración de discordia. La impureza desaparece, la luz interior toma expansión, el amor de lo alto se une a la luz de abajo y la eleva hacia él hasta que la fusión se produce y ya no resta sino el gran amor divino. Este proceso de ascensión no crea ninguna tensión, se cumple sin esfuerzo exterior. C. Antes de entrar en el gran silencio, pedid la comprensión y el uso de todos los poderes del fuego sagrado de Jesucristo ascendido durante los 3 días de la ascensión. Pedid el recibir la comprensión y el uso de todos los poderes que Jesús empleaba cuando producía ciertas manifestaciones que no era prudente explicar al mundo exterior de aquella época. Pedidle, por el poder del fuego sagrado que él dirige, que os enseñe a hacer lo que él hizo. Recibiréis una gran iluminación, constataréis con sorpresa que disponéis de un dominio sobre las circunstancias del mundo exterior. D. Si tenéis el deseo de aprender más en lo concerniente a la ascensión y pensando en la vuestra, preguntaos lo que experimentaríais haciéndola,
entonces haced llamadas a mí, David Lowell, yo vivía a la espera de mi ascensión. Durante más de 50 años no deseé sino esto. Mis queridos, incluso el Maestro Jesús no tuvo una tal fuerza viva, momentum, de deseo. Hay, por consiguiente, un muy profundo registro en mi sentimiento y si queréis saber cuán profundos son mi sentimiento y mi deseo de la ascensión en mi corriente de vida, entonces pedime que os ilumine y que os dé el sentimiento de mi deseo y el gozo de la victoria de 75. La ascensión. La protección de América, vuestra propia protección, la manifestación de la edad de oro que comienza, la manifestación de vuestra ascensión. Todo depende de vuestra aceptación del control del fuego sagrado en vosotros y en el mundo alrededor de vosotros, en la posesión y el control del fuego sagrado en vosotros en vista de vuestra ascensión. El fuego sagrado es el poder por el cual cumpliréis vuestra ascensión. Ni la menor imperfección mora en el fuego sagrado. El amor es el mayor poder en el corazón del gran sol central. Es el poder que mantiene la manifestación de este sistema de mundos. Es el poder que os da vuestra incorporación. Es el poder que os sostiene en todo lo que es constructivo. Ninguna diferencia hay en que sea el fuego sagrado de la llama violeta consumidora, o la llama espontánea o el relámpago azul de pureza. Poco importa lo que llaméis en manifestación, será siempre una manifestación controlada por el amor de la perfección para la vida y no podéis fallar. La ley cósmica es suprema y exige de la vida que la ascensión se alcance por el poder del amor de los maestros ascendidos, porque los seres no ascendidos no llegan a engendrar bastante puro amor y a mantenerlo puro el suficiente tiempo, y a ser constructivos el suficiente tiempo para mantener la guardia hasta el momento del cumplimiento de la ascensión. He ahí porque los humanos no ascendidos tienen necesidad de ser envueltos en la llama de nuestro amor, que mantiene la protección y da la fuerza necesaria para permitir a los seres individualizados alcanzar la victoria de la ascensión. Bien amado enviado no uno. Godfrey, la llama espontánea. Mis bien amados, es extremadamente importante que tengáis una comprensión muy clara de lo que representa la llama espontánea. En Misterios Develados, encontráis una descripción de ella bajo la forma de tres plumas que se encuentran en la cámara de la luz. Esta llama espontánea es la fuente dispensadora de la esencia de vida. El empleo de la llama espontánea era conocido en la capital del Amazonas, que se hundió como se describe en Misterios Develados. Era igualmente conocida en la Atlántida y en otras civilizaciones que se remontan a un periodo de 200.000 años. En aquella época, la forma dada a la llama era la de una llama de un cirio, pero considerablemente de mayor tamaño. Es la forma que conviene adoptar en el empleo corriente de la llama espontánea. Cuando deseéis establecer la llama espontánea en una habitación especialmente reservada a este uso, es necesario tomar la forma de la actividad de las tres plumas. Cuando queráis recurrir a la llama espontánea para una actividad específica para vosotros mismos, vuestras familias y vuestros asuntos, es necesario tomar la forma de una llama ordinaria como de un cirio, pero más grande. Así, pues, cuando se trate de establecer la actividad dispensadora de vida de la llama espontánea de manera permanente, es necesario tomar la forma de tres plumas. Al contrario, si se trata de un empleo dinámico de la llama para alcanzar un objetivo temporal, conviene la forma ordinaria de una llama. Al establecer la actividad dispensadora de vida de la llama espontánea, es necesario pedir a la poderosa presencia Ayam Yo Soy que la mantenga. A continuación, no tenéis ya que preocuparos más, porque la llama espontánea se establecerá y difundirá su radiación continuamente. En el empleo de la forma ordinaria, podéis hablar a esta llama como a un ser vivo y pedirle de manera precisa el cumplimiento de un servicio constructivo y comprobaréis que la llama lo hará. Mis bien amados, os pongo muy seriamente en guardia sobre un punto. No llaméis jamás a la llama espontánea en actividad cuando vuestros sentimientos estén alterados, por poco que sea. No hay ningún peligro en el empleo de la llama espontánea, pero es esta la más potente concentración del todo poder divino existente en la tierra.
su acción intensificaría la menor perturbación de vuestros sentimientos. Se necesita primero, por consiguiente, establecer una perfecta armonía y tranquilidad en vosotros antes de llamar a la llama y continuar guardando la paz y la serenidad después de la llamada. Todos sois capaces de controlaros completamente si lo queréis. No aceptéis jamás la sugestión de lo contrario. Habéis entrado en la actividad de la luz que os liberará. El empleo de la llama espontánea es la actividad más maravillosa que haya sido dada para la bendición de la humanidad. Es una realidad y conoceréis la verdad en estas palabras cuando pongáis en práctica las indicaciones. Haciendo la llamada a la llama espontánea y visualizándola se manifestará tan claramente como una actividad física. Cuando comprobéis que esta llama obedece a vuestros menores deseos constructivos, tendréis la prueba de que ella no es imaginaria. Las flores y los árboles se inclinan al paso de un maestro ascendido, así, todo ser creado se inclina ante la poderosa llama espontánea. Las fuerzas siniestras la temen más que a la muerte y, por un solo, firme mandato en el nombre del poder de la llama espontánea o del poder de los 3x3, podéis expulsar las fuerzas siniestras y a las entidades desencarnadas. San Germán desea que tengáis la plena comprensión y todas las ventajas del empleo de la llama espontánea porque prestáis gozosamente y de buen corazón obediencia a lo que se os pide. Prácticamente, si hay uno u otro punto que no esté completamente claro, os incito a que pidáis a vuestra poderosa presencia a Yam Yo Soy y a un maestro ascendido su iluminación en lo concerniente a esta materia. No permitáis a vuestra conciencia que vacile cuando hayáis comenzado a dar una afirmación o decreto, persistid por lo contrario, y de hacia adelante, llamando siempre a la luz y veréis y sabréis lo que hay que hacer, a medida del transcurso de los acontecimientos. Consejos dados por Godfrey. 75. Por sus llamadas a la presencia, los estudiantes se hacen muy sensitivos y detectan inmediatamente la naturaleza de las vibraciones emitidas por los seres en el primer contacto. Aquí es donde la fuerza siniestra les tiende una trampa muy sutil. Los estudiantes se dicen, esta persona es de esta manera o de la otra, tiene tal cualidad o tal defecto. Esto es exactamente lo que nunca hay que hacer. En lugar de prestar atención a estas cosas discordantes y de hacerlas pesar sobre este ser, es necesario aplicar la ley y decir, poderosa presencia a Yam Yo Soy. Hay algo que no va bien aquí. Este sentimiento no viene de ti. Si esta vibración está en mí, aniquila causa, efecto, registro y recuerdo. Reemplaza esto por la sustancia luz y el sentimiento de los maestros ascendidos. Guarda mis sentimientos en tu corazón. Si la vibración viene del exterior y la situación pide ser corregida, entonces carga la llama violeta a mi alrededor. Protégeme y destruye la causa. Si es un otro ser el que presenta apariencias de discordia, hablaréis a la poderosa presencia a Yam Yo Soy de ese individuo diciendo, poderosa presencia a Yam Yo Soy. Cárgalo de sentimiento y de la sustancia luz de los maestros ascendidos. Dale la fuerza necesaria para ganar su victoria. Retira de mí el recuerdo de esta imperfección y cólmate con la sustancia, luz de los maestros ascendidos, poderosa presencia a Yam Yo Soy, que mi atención permanezca fija en ti y mantén tu paz en mí. Mis bien amados, tenéis ahora el conocimiento y el uso de la llama espontánea, y os es necesario estar en armonía perfecta y prestar obediencia a lo que precede y tendréis entonces la protección, pero si rehusáis, no os asombréis si os sobrevienen accidentes. Os transmito esto como San Germán me lo ha dado. Los estudiantes que saben que son la autoridad y el poder de la llama espontánea y del fuego sagrado para corregir situaciones y que, en lugar de emplearlos, dejan que su atención se fije en esta discordia no están al abrigo de accidentes. Algunos incluso han pagado este error con su vida.